muchísimas gracias por la presentación de Inés. Pero a mí, ya para empezar, yo creo que hay un defecto en la tradición en lengua española, en los sectores más bien católicos, que son predominantes, que son las introducciones y las transiciones. Para todos hace una introducción. Yo recuerdo cuando era estudiante de bachillerato que los profesores se pasaban haciendo introducción y ya no les daba tiempo a llegar al siglo XX, sobre todo los historiadores. Pero directamente al grano sería decir que quizá hoy mi último libro, el que estoy también ahora trabajando, que es la continuación, que se va a titular probablemente en la de la sociedad de la sociedad vigilante a la sociedad, no se asusten por la palabra, gangsteril, es una reflexión bastante larga sobre la situación de perplejidad en la que estamos viviendo muchas personas de buena fe en las sociedades democráticas. Ahí me trae a recuerdo, quizá el ejemplo de mi libro podría estar, en mis maestros pero en concreto, de un pensador de Córdoba, España, Andalucía, que es Moisés Maimónides, uno de los grandes pensadores del siglo XII, que pertenece a una época que en España ha dado mucho problema y que esa, no sé por qué ha dado problema, porque es un tesoro, pero hay que tener en cuenta que es una tradición española no soportar los tesoros. Los tesoros inmediatamente nos los quitamos de encima. El propio Cid Campeador, cuando comienza su gran viaje, que acabará en la gesta, pues entonces se llamaban gestas, son palabras muy femeninas, la gestación de la toma de Valencia, que por cierto lo ve en un sueño que tiene, por decir, sueña, es un personaje en la épica española, el Cid sueña, y sueña con el arcángel San Gabriel, que cuando aparece, a veces pues trae unos mensajes muy interesantes, y cuando se despierta el arcángel San Gabriel, como la Virgen, se levanta muy nervioso. Y es que se ha levantado y ha empezado a gestar. Es curiosa esa coincidencia. Ha empezado a gestar la toma de Valencia. Por eso en la Edad Media se llama de gestación. Yo a mis alumnos, ya que son amigos, les digo, bueno, a ver, alguien que acierte cuánto va a durar la campaña de Valencia, la gesta de Valencia, desde que se levanta él con ese sueño tan embarazoso. Dice, oh, pues 9 meses, efectivamente. El autor deja claro que son 9 meses. Bueno, pues es decir, cuando va y llega a Burgos, lo primero que hace cuando recluta tropas es que sus tesoros, los que tenía, los tiene que depositar. Y va a Burgos por la noche y los lleva allí un ayudante suyo. No soporta llevar los tesoros encima. Es algo muy terrible para los estudiantes de las universidades de la tradición española. Y le deja a dos personajes, también curiosamente, que son dos comerciantes judíos de la localidad, y les entrega, luego les engaña, pero intenta engañar y les engaña. Bueno, yo no voy a ser así, yo creo que vengo muy orgulloso de los tesoros que tenemos en esta lengua intercontinental, que además está muy bien que se llame español, ahora se llama española, pero español es una palabra que no es castellana, es una palabra que viene del provenzal, la terminación en ol no es de esta lengua, y que es una lengua intercontinental. Eso nos incapacita mucho a los que hablamos esta lengua, porque como no tiene vocales, solo tiene las vocales del euskera, pues pobres españoles, entre que les entienden en muchos sitios y que no tienen vocales, pues no pueden aprender otra lengua, la hablan con mucho acento, pero tiene la facilidad de que es una lengua muy fácil de captar, es una lengua en la que enseguida se pasan los sentimientos y las emociones. Te pones a hablar con alguien de Valdivia, donde yo he estado de catedrático este invierno-verano, y enseguida te comunicas. En otras lenguas no. Se habla en un inglés de Londres con uno de Australia, te entiendes perfectamente, pero no pasan los sentimientos. Que es un poco traidor, es una lengua un poco traidora, la lengua española. Cuando vienes a México, yo una vez que visité Durango, hablando con personas del mercado allí, unas señoras bien sabias, de pronto me usaron una expresión que usaba mi abuelita, pero y usted, es que lo usaba mi abuela, me dijo. Yo me sentí ya desarmado, no sabía dónde estaba. Eso te pasa, estando en México, a mí personalmente, no sé dónde estoy a veces, porque estoy tan en casa, pues eso lo tiene, es una lengua muy llana, que se extiende más por la... Esa era una tesis, incluso creo, de Ortega y Gasset, un pensador de la Complutense muy
en fin, y enseguida conectas y pasan los sentimientos, las ideas y los conceptos, pero pasa todo eso, y las músicas. Así que yo creo que de este pensador hay que recuperarle Moisés Maimónides. Tiene un libro que se llama La guía de perplejos. Es una obra preciosísima. Muchos en España ni saben que existe. La escribió en árabe aljamiado. Porque del año 800 al 1200, 250, se considera que surge en la península una edad de oro del judaísmo. Y surgen allí, en un contexto lleno de riqueza, algunos de los más grandes pensadores que ha dado la península ibérica. Surge la cábala. No es que surgiera en la península ibérica, pero ahí hay de las grandes escuelas de la cábala. Que la cábala ahora se ha degradado, se habla de ello como si fuera una tontería, una cosa significa tradición. Y es algo hondísimo. Porque responde a una forma de docencia. Yo aquí voy a hacer mucho, ya he visto que tienen ustedes un amor a la docencia grandísimo. Pues voy a sentirme libre en eso. Se basa en una tradición profundísima de la España sefardí, y es el enseñar de uno en uno. Le dice Moisés Maimónides a su discípulo Yusef, al cual le perdió con 11 o 12 años, el muchachillo se tuvo que ir a Alepo, por la familia, porque era muy frecuente entonces estos traslados. Pero él nunca la abandonó. Un maestro, la tradición docente europea sefardí, no se abandona al discípulo. O como él decía, que deberíamos recuperar eso, debería ser el emblema de la teoría política, en una sociedad, él hablaba de del barrio judío, yo diría en la sociedad actual debemos cuidarnos unos a otros, pero añadía algo, porque cuando digo eso en muchas ideologías frenéticas ya están, ¡ay, qué bien, a cuidarnos unos a otros, ven que te cuide!, ¿no? Como decíamos en los años que yo era estudiante, decía, ven para acá que te voy a hacer una autocrítica. Y te hacían una autocrítica rápidamente, no es en ese sentido, no, es cuidar, decía Moisés, Rabí, cuidar sin vigilar. Esto para los padres y los docentes, hay que cuidar mucho. ¿Qué significa cuidar sin vigilar? Mucha presencia, estar muy cerca, dar mucho respaldo, pero no vigilar. Hoy, en la perplejidad que sienten muchos de mis alumnos, no solo españoles, porque pues he tenido la suerte de dar en varios países, yo me encontraba con que tenemos la sensación de que algo no funciona. En las aulas, los profesores de, obviamente, filosofía, teoría política, explican cosas que los alumnos dicen, eso que usted explica no es lo que funciona en la calle. Usted me está explicando cosas que están en los libros, pero la calle no va así. Y surgía esa idea de que hay una doble verdad, la doble verdad que te cuentan en el aula y que tú la escuchas, la repites en el examen al señor. Hay una impregnación de valores griegos a destiempo, además, empezando por Estados Unidos. De nombres griegos. Yo tenía un discípulo mío que estaba en Pella, Iowa. Pella, nombre de griego, la cantidad de ciudades griegas. Ese falso descubrimiento de lo griego, que es de los años primeros del siglo XX y que está hecho por la filología alemana, y toda esa tradición de mi universidad actual, que ha dado gente maravillosa, porque han sido trabajadores y honrados, pero que tuvieron la desgracia de tragarse todo eso y transportar a este continente una visión delirante de Grecia, que conviene decirlo. Y como nos lo van a decir personas más jóvenes, porque pues arreglan sus carreras, hay que decirlo, los que tenemos más recorrido. Entonces, esta sociedad que vivimos ahora ha intentado articular el interés por los gobiernos, que es la parte central de nuestra ciencia, cómo se gobiernan las personas y los entes, o sea, países o ciudades. Muchos van a estudiar la carrera, obviamente, yo les veía que van, en realidad no van por eso, porque ni se paga bien, ni tiene salida, van porque en el fondo quieren saber cómo gobernarse a sí mismos. Esa fascinación con las palabras que son el acervo central de la teoría política, como la traición, el abandono, la independencia y la dependencia, la violencia, todas estas cosas, el buen juicio, las acusaciones, por no decir las confesiones, todas esas palabras que son la sustancia central de la teoría política que se las han asignado los psicólogos. Porque Freud lo hizo, pero Freud era consciente de que lo estaba haciendo porque no lo hacían los filósofos.
pero hoy te habla cualquiera, sí, pero esa persona es muy interesante, bueno, tiene una neurosis de dependencia. Digo, esa palabra es de la ciencia política, dependencia, independencia, mecanismos de censura, etc. Bueno, pues en esta sociedad nosotros empezábamos a ver, los que nos dedicábamos a esto, que vivimos en un mundo ahora mismo en donde la articulación de los estudios sobre el gobierno venían dados por las ideologías que han surgido a partir de la Revolución Francesa, en concreto, en finales del siglo XVIII, llamado el siglo de las luces. Para un niño de mi tradición, eso me asusta. Yo comprendo que a la gente, oh, las luces, luz y taquígrafos, transparencia. Eso es una cosa, aparte que es muy masculina, pseudo masculina, porque eso lo tocaremos después, quizá mañana, muy transparencia. Es esa idea del joven Freud, ateo y no sé qué. No, yo hasta que no llegue y penetre hasta el fondo eso de penetrar a otras personas es una cosa muy delicada. No estoy en contra de las penetraciones, pero hay que dejarse penetrar por las personas que uno elija, pues es una cosa muy íntima. Pero hay que penetrar esa idea de la vista, claro, empezamos a ver toda esa obsesión por penetrar, por la luz y taquígrafos, el siglo de las luces. Y claro, eso nos llevó inmediatamente a donde, después de muchos años y muchos vericuetos, a que claro, está en esa transposición de esa falsa Grecia delirante. El notario central, para los que no sean especialistas, el pensamiento griego nos ha llegado a través de dos vías. Una son los maestros griegos. Los maestros griegos vivían en la parte alta de la ciudad, la Acrópolis. Pues como está mi universidad, está en una parte muy buena de la ciudad, la parte alta donde vivían pues, la clase alta. Y comienzan, a partir del siglo V antes de la era común, a partir de ese siglo empiezan a aparecer escuelas. Pero en las escuelas no había mujeres. Y esto ya también hay que decirlo, ya dejémonos, feminismo y el género lo están haciendo muy bien. Ya no hace falta, es que es mucho. Me decía mi hija, ¿te das cuenta, papá, que en toda la historia ni una mujer? Eso no puede ser ya. Hoy no lo podemos soportar. La gente que se educa hoy en... No creo que se eduque en las escuelas, se lo diría diciendo a mi compañera Lourdes. La gente hoy se educa a través de Internet mucho. Y yo creo que afortunadamente. No puede ser. Yo ahora en mis aulas ahí la mitad son mujeres. Bueno, pues digo, mira, en las escuelas no había ni una sola mujer. Una aparece en la escuela de Epicuro y porque es la amante de uno de los que allí mandan. Esto no puede ser. Pero había otra manera de hacer pensamiento que ha quedado tapada, porque eso es muy propio de la cultura occidental. Supongo que en otras culturas también. Yo hablo de la cultura porque es la que conozco. Me decía un alumno africano, profesor, usted habla mucho de América, de Chile. Acababa yo de volver de Chile y estaba pues, con todas mis vivencias y de Estados Unidos y Europa, pero no habla de África. Y le dije, mira, no hablo de África por ignorancia. No le voy a decir, todo eso que por ignorancia. Cada vez que hablemos de un tema y tú veas un ejemplo relevante, levanta la mano y lo dices tú. Es así. Pero bueno, a partir de la tradición occidental, vemos que en esas escuelas, que las repiten constantemente los libros de los institutos, de los colegios, ya había unas interferencias gravísimas. Porque lo peor no son las insidias que se hacen con mala fe, las que hicieron todos estos dictadores y estos tiranos que hemos tenido en el siglo XIX. No. Esas son horribles, pero hay otras que pasan desapercibidas, son de buena fe. Por una ignorancia que no se sabe, como aquel amiguito mío, que yo me acuerdo que mi primera experiencia mala con el dinero, que le presté un dinero y luego no se acordaba de que se lo había prestado. Era una amnesia. Pero ya sabéis, y si no sabéis os lo digo yo humildemente, que no me voy a enseñar a nadie porque estoy más bien para aprender. Amnesia viene de la misma raíz que amnistía. Es que son palabras muy violentas. Y es como la doxa griega, no es una opinión, es una opinión que te lanzan como un garfio para engancharte y arrastrarte a que opinen como ellos. Estamos en esa época del siglo XX, es una época de doximata, que decía el pensador alemán Erich Vögelin. Son doxai, son falsas opiniones, son opiniones que arrastran, y que si no te arrastran y te ven la cara, que no te hablan a gritos, como a los turistas. Cuando en Madrid a veces ven a un turista y le hablan, no les entiende y le hablan a gritos. Si no es cuestión del volumen, es cuestión de que no sabe el idioma. Pues te hablan a gritos en esas discusiones. Empezamos a, le digo, bueno, es que está el pensamiento que viene de las escuelas y que os han contado en el instituto. El instituto llama ya las escuelas de secundaria, llamamos.
Pero hay otro lugar donde hacían los, en el teatro griego. ¿Y dónde están los teatros griegos? Ah, en España es fácil verlo porque tenemos ciudades griegas todavía y están allí las piedras. En Tarragona, ni más ni menos, es una ciudad que yo pasé allí 3 años de catedrático, es de Cataluña. Es una ciudad levantada por Escipión. Escipión el africano, el gran Escipión que defendió contra Cartago por ideales y animó a la gente joven a plantar cara a la tiranía de los cartagineses. Y bueno, construyó la ciudad, pero en la ciudad hay ahí también restos griegos. ¿Y dónde estaban los teatros griegos? Primero, los teatros griegos al principio no existían porque la gente hacía teatro por las calles y era una ceremonia religiosa. Y en esas ceremonias religiosas, ¿qué hacía el teatro? Pues lo que te dicen los grandes creadores del teatro de ahora, Peter Brook y algún polaco también importante, te dicen, el teatro lo que hace es que de pronto lo invisible te lo hace visible. Ojalá aquí hagamos hoy teatro y que haya cosas que están en la mente, pero logramos hacerlas visibles. Convivimos con ellas y nos las tragamos, las respiramos, pero no las hacemos visibles. Bueno, pues el teatro estaba extramuros y en la parte baja de la ciudad. Mientras que en las acrópolis, la parte alta de las ciudades estaban las escuelas, y eran todos chicos, y chicos de familias altas, no de fuera de la ciudad, en el caso de Aristóteles, que era foráneo, era una cosa poco común, eran emigrantes, que ahora esa palabra en España es muy importante, emigrantes. Y esos emigrantes les costaba que, como Aristóteles cuenta, que tenía que pasar 1 año y medio, si iban las cosas políticas mal, los emigrantes a desaparecer. Porque pasaba como en la España medieval, cuando las cosas se ponían mal, dicen, ¿por qué los judíos españoles tenían las casas sin ventanas? Porque no se fiaban. Y en cuanto llegaban a ceremonia la Semana Santa, pues la gente ve allí lo que le habían hecho los judíos a Jesucristo, y para ti, para dar, se achispaban un poco con 2 copitas de vino y ya iban a quemar el barrio judío. Y el barrio judío, que era inmediatamente protegido, ¿por quién? Por el rey. Y por eso los barrios judíos estaban, el Caljueu, que es de un catalán, el Caljueu estaba pegado al palacio, o a la catedral, pero están pegaditos y asustados. ¿Y por qué les defendían los reyes españoles? Claro, españoles no hay que fiarse mucho de nosotros, somos muy feriantes, pueblo muy feriante. Es un pueblo desgarrado, riquísimo, el único pueblo europeo, os lo digo a efectos de la lengua, que tiene una doble cara. Es un pueblo muy mediterráneo, no se puede entender España sin el Mediterráneo, pero tiene una cara atlántica. Es un país de una proyección atlántica importantísima, y eso no lo tiene ningún país de Europa, porque Inglaterra, el Reino Unido, es claramente atlántico, no es mediterráneo. Y Francia, que podía ser, no, Francia solo tiene el Atlántico, no, el continente, no tiene proyección atlántica. Tiene, sí, ya ha venido muchas cosas. España es un país desgarrado, difícil para vivir, pero interesantísimo por todas esas grietas que tiene. Las grietas que encontraréis, no sé si os gusta el arquitecto catalán Gaudí, el que hace esos mosaicos que tiene, en catalán les digo escletxes, y que son unos mosaicos que entra mucho el aire. Yo, cuando los estudiantes de Tarragona se iban con una beca al extranjero, le digo, nunca vayáis a complejar, el español en realidad, aunque habla muy alto y tal, la gente es muy, muy honesta, porque vosotros os habéis criado respirando los aires de Atenas y de Jerusalén, y claro, estáis en una posición ideal para dedicaros a esta profesión. Bueno, pues en esa España y en esa situación, perdón, de Grecia, ¿qué le pasaba a los teatros? Los teatros, que al principio era por las calles, como ahora los carnavales, pero luego se sedimenta la cosa y ya se institucionaliza. Y se ponen los teatros fuera de la ciudad, en los cruces de caminos. ¿Y quién puede ir a un teatro? Puede ir cualquiera. Pueden ir las madres con sus hijos, como tardaban horas las representaciones, y amamantarles durante el... Pueden ir mascotas, perritos. En realidad las mascotas han ido a los teatros en Europa hasta el siglo XX. Hasta el 1900, en el Teatro de Barcelona, de Ópera de Barcelona, el Liceo, allí sale una instrucción de que no se lleven gatos ni perros, porque se había caído un perro de arriba del todo y había parado la representación. Así que es un espacio muy democrático, en el sentido de muy abierto, no vamos a poner la palabra democrático, muy abierto, y en donde iban mujeres y niños, autoridades, todos, forasteros. Ahí no te podían excluir por nada. En las escuelas sí. En las escuelas generalmente iban niños
pues de las estirpes. Claro que en Grecia se produce ese fenómeno que por eso lo estudiamos tanto. Es un sitio donde la gente se dejaba gobernar, porque era así la tradición, por las familias que tenían que gobernar, las famosas estirpes. Y siempre gobernaban ellos, se lo tomaban muy en serio, a sus hijos les enseñaban las armas, les preparaban mucho. Pero luego a la hora de gobernar eran los que gobernaban. Pero un buen día la gente, dice, hay una pensadora, la única que hay mujer de ese nivel tan grande, que es Hannah Arendt, o Arendt, como decía ella, que se iba a pronunciar, que comenta que, claro, dice, es que ahí es el nacimiento de la libertad, porque aparecen lugares de la ciudad donde la gente se pone a hablar unos con otros. Y no se ponen a hablar solo, sino a decir. Porque cuando se ponen a hablar, se dan prestigio unos a otros. Una persona mira y dice, a esta persona le voy a escuchar porque me puede cambiar la vida, porque es un hombre que sabe tanto, pero el otro decía lo mismo. Entonces empieza esto que se llama en griego isegoría. Y que, así saltándome los tiempos, lo que ocurre es que esa libertad para que las personas no sean invisibles, para que cuando hablas te escuchen, que eso es, hoy se habla de publicar muchos libros, y yo he incurrido en eso, publico algunos, pero más importante en un país no es el que compone música, son los que escuchan, y hace que eso sea fértil, y eso crezca, y eso deje un jugo y surjan generaciones. Pues eso no es, ese mutuo respeto y prestigio, cuando se produce entre todos, se empezaban a notar que salía un tipo nuevo de ser humano, niños que no tenían miedo a los extraños, no tenían miedo a la autoridad, que tenían más capacidad de imaginación, más soltura, y claro, aquello derivó en lo que luego se llama isonomía. Un buen día esa gente dice, oye, ¿y por qué tenemos que vivir con los reglamentos estos, no reglamentos, no sé si la palabra, con estas pautas que nos ponen siempre los mismos? Vamos a intentar, y aparece la isonomía, el nomos, esa idea griega de que hay un pautaje. En la naturaleza hay un pautaje, es evidente. Sale el sol, sale la luna, la vida de las flores es evidente. Este pautaje está, es el nomos. Luego a ver cómo administramos ese nomos. Hay que decir también, en ese mundo griego que nos van a tergiversar de esa forma tan violenta, no hay salida de ese. El espacio griego, el cosmos griego, no tiene salida. En Grecia no hay domingos. No hay un día para pararte a pensar y dedicarlo a pensar en la trascendencia o en lo que quieras. No hay domingos. Es como un bolsón cerrado enorme, un gran corral, si se me permite esa expresión, en donde muy grande sí, pero los desplazamientos humanos son todo persecutorios. Porque te están moviendo en un espacio clausurado, en un recinto. Nada se crea. Es una cultura donde no hay creatividad. Sí, me puede decir, hombre, y los mitos y todo eso. Sí, todo eso es muy imaginativo, pero es proyectivo. No hay creatividad. La creatividad va a surgir con el otro gran componente de la cultura occidental y mediterránea, que es el mundo judío. Por eso el comienzo de la Torah no es, en mi opinión, ¿verdad? No, lo digo con mucha convicción por mi interés, pero no quiere decir que quiera imponerlo. En realidad, en la Torah lo que se dice es que en el principio no fue la palabra, fue la palabra, no, fue la creatividad. Aparece algo que se crea de la nada. Y claro, aparece una posibilidad de que algo que no existía surja. Y te plantea eso, el Ein Sof, cómo te relacionas con la nada. En el mundo griego eso no ocurría. Cuando las personas morían, aquellas personas bajaban al Hades, una de las dimensiones que había, el submundo. Pero en el Hades las personas se reciclaban y quedaban, lo que nos compone, los átomos que nos componen, quedaban reciclados en otras cosas. Todo se cambiaba, se transformaba, con una forma llena de imaginación, pero nada se crea ni se destruye. Y no hay origen. Por eso no hay creatividad. No hay origen ni fin. En el cosmos griego, la percepción griega del mundo que diríamos naturaleza. Así que es un mundo muy especial y es el mundo que nos va a llegar a nosotros aquí, pero nos lo vamos a tragar con una interpretación delirante, como decía, y ocultando el teatro. El teatro se le ha hecho, se habla mucho del teatro griego, pero aparece esa ficción tan grande también de la filología, en concreto Nietzsche, que era un escritor, era un poeta en realidad, no tenía formación retórica, pero realmente es un talento. Y él tenía ese delirio de que de los grandes autores griegos,
que es lo que se enseñan a los niños, no sé, aquí, en México, en España, o en Italia, o en Francia, dice, sí, son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, maravilloso. La épica aparece en los coros, la música. Sófocles humaniza mucho ya los temas, ya, bueno, está muy bien, tiene una percepción de la psicología, pero ya te estás dando cuenta que aunque te lo envuelvan en celofán rosa, a la maestra no le gusta tanto Sófocles como el otro, que el otro es la pureza esa griega con la que dicen que los grandes escritores prefascistas alemanes se encuentran, lo genuino del ser. Y luego aparece, ahí es donde quiero yo centrarme, aparece un gran autor, Eurípides, al que le trata un poco más con una villanía, y Eurípides denigra. Nietzsche se agarra que sí, es que desaparece la música, tiene razón, sí, porque hay una evolución, pero no, porque en Eurípides hay musicalidad. Él no vio eso, ni sabía lo que era la tradición retórica. Solo al final de su vida Nietzsche lo intentó reparar, pero es un muchacho listísimo. No entendía la tradición retórica, que ha quedado desaparecida, ¿eh? Desaparecida en las escuelas y en las secundarias. Así que, en esa tradición, Eurípides es maravilloso autor, maravilloso. Hay que lanzarse a protegerle y a curarle y besarle las manos. Como dice que hizo Beethoven cuando llegó Haydn, se estrenó una obra de Haydn, La creación. Curiosamente, La creación. Es una obra preciosa y ya era muy viejito y muy mayor, porque Haydn vivió muchos años. Vivió más que Mozart. Él sobrevivió a Mozart. El otro era su discípulo, pero vivió más años. Y cuando le llevaron en una camilla, al final de la obra fue un exitazo, no sé dónde lo estén, supongo que es en Viena, y le llevaban sus discípulos en una camilla para que pudiera saludar al final, pues estaba ya muy malito. Beethoven, que era joven, se levantó de su asiento, salió corriendo, 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 y le besó las manos al maestro. Bueno, pues eso deberíamos hacer con Eurípides. Y en concreto, ¿por qué a Eurípides se le tapa? Sí, claro, es que da pena, porque en este mundo dialéctico es el tercio excluso, porque como estés a favor de Eurípides, que tienes que estar en contra de la tesis de que Esquilo es magnífico. Claro que es magnífico, y Sófocles, Edipo Rex, es una obra preciosísima. Pero es que Eurípides también lo es, pero no ha tenido las orejitas que le hayan querido escuchar. Que ese es el peligro. No ha tenido las orejitas, la paciencia y la sutileza de unas personas que estaban romas para ello. Eso le ha pasado a muchos. Los últimos cuartetos de Beethoven, yo era un autor que tenía mis... Ahora les contaré una anécdota para que me coloquen en mi sitio. Pues Beethoven, cuando en la colección de sus cuartetos, que es, yo creo que es de lo más valioso de su obra, en los últimos hay uno, se llama La Gran Fuga, donde hay una creatividad impresionante. Es como renueva la música, es un hallazgo. Pues cuando lo puso, lo hicieron por primera vez, lo tocaron, invitó una salita, pues sería como esta, supongo, pero a muy poca gente, todos expertos en música, amigos, el embajador de Rusia, y así. Empezaron a tocarlo. Bueno, al cabo del rato la gente a bostezar y se empiezan a ir. Se quedó solo él con el que la había presentado. Hasta tal punto se le ha deprimido que no lo presentó como cuarteto, lo tuvo que le añadió luego una adenda también muy bonita, porque no se atrevió. Entonces claro, ahora nos acordamos de aquellos que estaban allí, no sé, a lo mejor venían de tomarse una buena chuleta, y el pobre Beethoven, es que es lo que queda, ¿no? Podríamos dar muchas anécdotas, pero cuando salen las óperas de Mozart, que llegan a Milán, no llegan a un sitio ahí que no supieran de música, Milán, un centro de la crítica más avanzada. Y la flauta mágica, qué basura, la flauta mágica, qué basura, en alemán, ¿cómo se puede hacer eso en alemán, en italiano? O sea, el mismo argumento, ¿no? En realidad el nacionalismo tiene esa cosa tan terrible. Había un pensador de Nápoles, de maravilloso Nápoles, una de las obras que ha sonado es Aire de mar a Nápoles, en catalán significa aire de mar, en Nápoles, y este se llama, bueno, de momento solo les diré que decía que todos los pueblos se creen vagina gentium, la vagina de todos los demás. No falla donde va, no, porque aquí parece que ellos han producido con una u otra palabra o subterfugios, tienen todos, otra vez el delirio que ellos son lo más, de lo más, de lo reguete más. Bueno, pues de esa Grecia que nos llega tan tergiversada, yo creo que hay que escuchar a Eurípides, porque tiene, yo lo indagué, ¿y por qué este hombre? Primero, no podía vivir en Atenas. Los otros eran héroes, poetas del lugar.
No pudo vivir, se tuvo que ir. No sabemos si no aguantaba la ciudad o porque corría peligro. ¿Y por qué corría peligro? En mi humilde opinión, la verdad, humilde porque es muy difícil pensar esto, yo creo que porque escribió una obra que se llama Las Troyanas, donde él interpreta la guerra de Troya, Ilión, la interpreta desde el punto de vista de las mujeres de las tiendas, de los perdedores. Aquello debía ser infumable para los atenienses, que les habían contado aquellas cosas. Pues a todo esto, esa cultura griega que se instala tiene dos obras clásicas, son dos relatos de un pensador, no se sabe si existió, o si fueron más de uno, o si es una obra canto colectivo, pero es una historia de una guerra, porque la Ilíada y la Odisea se nos la ponen en un pedestal, pero en Europa no la leen los chicos, no la leen. Me dicen, sí, Javier, con muy buena fe, yo he leído, pero le haces una pregunta de esas, un shibboleth, se dice. Le haces una pregunta crítica y te das cuenta de la pobre, no le dices nada, pues tu alumna la quieres y al pobre muchacho no te lo dicen por ofender. No, yo la he leído, han leído una versión abreviada donde estás arregladas. Ojo con las versiones arregladas. Ojo con las mascotas arregladas. Bueno, pues hablando de las versiones abreviadas aquí, un servidor. Y dirán, uy, qué bien este señor, ¿verdad? Bueno, pues este señor hace un mesecito o dos tenía en mi casa una sonata de Beethoven que es Clara de Luna. Bueno, esta sonata, yo Beethoven era muy crítico, le bueno, los cuartetos, tiene algunas cosas sublimes, pero luego se pone un poco pesado, decía yo. Hay que, bueno, salvaba las sonatas para piano, los cuartetos, pero luego las sinfonías, hombre, ponía la séptima, un poco pesado. Ya. Y tenía un día, estaba en Chile, en casa de unos amigos, salió su hijita y tocó allí un teclado, un trozo de la Clara de Luna. Y no sé por qué, digo, pues voy a tocar yo. Y saco una hoja, la primera hoja de la partitura, me puse en casa a tocarla, un poco simplona, ¿no? Bueno, bonita, mucha melodía y tal. Pero digo, bueno, voy a tocar el resto y no lo tenía, bueno, pues fui a internet y bajé la partitura. Pues es una maravilla de internet, te baja las partituras. Es, bueno, internet tiene, es una bendición. Y pongo ahí la partitura, la empieza a estar, amigas y amigos, aquí el que está hablando así de Eurípides y se pone tan estupendo, me di cuenta que la hojita que yo tenía a la mano estaba arreglada, era en una tonalidad que no era la verdadera, pero ahí tenía grave, parecía de un libro serio, era una fotocopia. Y es que luego me he enterado por unos alumnos míos que tocan la guitarra, y sí, eso es muy frecuente, arreglan las partituras en los llamados conservatorios. Y claro, estás tocando allí una cosa que de la tonalidad real a la que estaba, tiene tal cambio que en la armadura, que se llama, pasa de tener un sostenido a cuatro sostenidos. En la mano izquierda del piano, el acompañamiento le quita más de la mitad de las notas. O sea, ¿qué estaba yo tomando allí? Un regaliz, estaba yo tomando allí una chuche de esas que dicen en España los niños. ¿Qué estaba yo? Y yo me di cuenta, y yo no podía tocarla tan deprisa, me empezaba a ir despacito. ¡Qué obra tan preciosa! ¡Qué sutilezas! Se introduce hasta disonancias. ¡Qué avanzado! Me sentí, como dicen, yo soy un chico de barrio, un desgraciado. Porque ¿cómo podía yo haber pensado eso de Beethoven? Pero es que, claro, yo no iba a pensar que arreglaban las cosas así. Pues eso lo hacen con obras clásicas y se quedan tan chulos. Con la Neida, con la, está el, vamos a hacer una versión para que se vendan muchos libros, claro, porque hay muchos niños que tienen que leer eso. Bueno, pues entonces yo Eurípides, creo que Eurípides y los libros griegos, la Ilíada y la Odisea, perdón, son dos obras que hay que leerlas si se lee con maestros al lado, no se puede leer eso, esa obra solo. Y en segundo lugar, piensen, eso sí se puede decir, que son, todo gira en torno a una guerra. Estás haciéndose algo muy profundo, toda una identidad está creada en torno a una guerra, 10 años, y 10 años de huida de la guerra, o de fuera de la guerra. Un mundo en torno a la guerra, en donde los hombres no se saben tratar. Los hombres griegos, las mujeres, bueno, esto decía que tenían medio alma, pero en realidad las mujeres, ya aparece el síntoma, es del terror a la mujer. El terror a la importancia y los miedos ancestrales a la mujer. Pero en esas dos obras aparecen unos hombres que no saben relacionarse con los otros hombres. Se doman, como yo dije. Van a matarlos. Y destruirlos, eso es domar. No se pueden querer los hombres. Dicen, no, es que los griegos, mis alumnos, se rebelan. No, pero si la homofobia ahí no existía, ¿cómo que no existía? ¿Dónde más? La cultura ya es muy homofóbica. Para empezar, ponen a los jovencitos,
a los preadolescentes, que es a los que más preocupa la especie humana, les ponen ahí a ejercitar el cuerpo. Un cuerpo que luego ellos no ejercitan, porque los socráticos les ven luego con 40 años unas barrigas sin dientes, descuidados, pero... Y está esa idea del cuerpo como proyección. Esas esculturas que hay en el Museo del Prado, a mí me regalan una escultura de esas, yo no la acepto como cuerpo. Pues el cuerpo, ¿dónde lo llevo yo? Tendría que dejarlo en mi casa porque me lo rayan si lo llevo al aparcamiento allí. Son unos cuerpos que son proyecciones, no están hechos para la vida. En el fondo es un ataque a los cuerpos que acabará luego en la gnosis. No sé si aquí estáis familiarizados con ese pensamiento que van a decir en el helénico. En fin, como decía, volviendo a Maimónides, es más importante el cuerpo que el alma. Los dioses no lo entienden. No lo entienden. Y bueno, ya pasado esa construcción de esos dos viajes, preciosísimos, son dos obras muy interesantes, te das cuenta cuando dices, vamos a ver, hay un personaje en la Odisea al que el narrador le habla con confianza, en segunda persona. Y no se sabe por qué. Los filólogos no lo han encontrado, pero todo el mundo lo sabe. Tú te has leído esa obra, bueno, yo eso no se lo diría a nadie, pero cuando se ponen tan impertinentes y tan dictatoriales los que hablan de estas cosas, hay que decirles, no lo saben. Y pues entonces no las... O cuando te hablan, no, pero ¿cuántos de música? Porque los que hablan de música parece que la música es de ellos. La música es una cosa, saber leer música es como saber leer un libro. De hecho, hay que leer los libros como si fueran partituras musicales. Basta que le digáis a uno, bueno, vamos a ver, ¿cuántos conciertos para violín compuso Beethoven? Cualquiera que sepa un poco, ya sabe que es uno, y es fácil acordarse. Pero así quitas toda la hojarasca de esos enterados que hablan sin saber, pero que secuestran los conocimientos y no te dejan sitio. Bueno, en esa tradición griega es la que nos pasa como una avalancha, pero va a ser interpretada por la filología alemana del siglo XX como si fuera una cosa que no es mítica, pero en un sentido y muy antisemita. Para empezar, empiezan a ver, propio aquí alguien me habla de Heidegger, un hombre listísimo, desde luego, pero este hombre, la pieza central de su filosofía, es una negación. Los pensamientos fóbicos siempre empiezan con una negación. ¿Tú qué eres? Yo no soy argentino. Ya, pero ¿qué tú eres? ¿Pero de dónde? No, es que yo no soy español. ¿Pero de dónde? Hay muchas cosas que empiezan con negaciones. Una negación es la aletheia. Si fijan ustedes, yo soy un resultado de muchos años de tropezarme y de tragarme cosas como erizos en veneno. Aletheia es una negación, la A griega es negación. Se refiere al Leceo. El Leceo era el río del olvido que está en el Hades, en el submundo, y donde las personas que iban a beber para olvidar. En el fondo iban para luego poder reciclarlas, porque todo se transmutaba. Así que la aletheia famosa. Para él, el pensamiento venía a salir como salir a un claro del bosque. Y hace esa metáfora y se refiere a los griegos. En el sur de Europa no hay que salir al claro del bosque. Tenemos bosques, pero los bosques son sombras maravillosos. Porque no está ese bosque tupido amenazante de Noruega, donde no se puede caminar, no están hechos para caminar, son muy peligrosos, pues están muy tupidos y no hay luz porque son países de poca luz, solo una época en el año, preciosos por otra parte. Ahí sí que vives en un bosque de esos y es que te apetece salir a respirar, ¡ay, la luz! Pero eso en Sicilia, que era un mundo griego, Sicilia, digamos, el concepto de griego no era territorial todavía. Bueno, pues empieza esa percepción y ya nos dimos cuenta, los que hemos trabajado en esto, no solo mi grupo de investigación, de que se intenta desmediterraneizar Grecia. Es una Grecia desmediterraneizada. Y eso es un delirio, completamente. Llegan ya hasta el punto de ahí, esto ya, un extravagante. Y no, si la Odisea, nadie encuentra bien las concordancias de los puntos y las duraciones, porque eso son mitos nórdicos. De nórdicos que llegaron allí y que en realidad la cultura griega son pueblos arios que se centraron en los Balcanes, luego llegaron ahí de alguna forma y se llevaron sus mitos y por eso concuerdan con los mitos de los viajes míticos vikingos. O sea, hay que atreverse para decir eso. Esa percepción del Mediterráneo que luego continúa y se hace con ello la Iglesia Católica y la tradición de los Santos Padres. ¿Qué falta y qué sobra? Lo primero que falta, yo creo que es a recuperar el teatro griego, en donde sí había mujeres y en donde sí aparece una visión desde el punto de vista de los perdedores y se cuestionan otras cosas. Y aparece otra idea que sí quiero dejar aquí, es la contingencia.
En la vida existen dos elementos, en el momento actual, son inherencia y contingencia. La inherencia trata de aquellos aspectos que los vamos a tener toda la vida inmutables. Mi altura, si soy alto o bajo, el color de mi piel y el genoma y otras cosas. Prácticamente a lo largo de mi vida va a cambiar muy poco, es inherente. El lugar que ocupa la Ciudad de México, pues va a tener siempre ahí esos volcanes, y va a tener esos problemas o esas alegrías. ¿Eso es lo inherente? ¿Hay que estudiarlo? Sí. Y hay que estudiarlo con mucho cuidado, con mucha atención y con muchos protocolos. Pero eso no es todo. Luego está la contingencia. Por mucho que tú quieras controlar y predecir para hacer que la vida sea más agradable y que hay que hacer lo que es necesario, pero existe la contingencia. No puede estar todo bajo control, como pretende la filosofía dialéctica de extirpar la contingencia. De hecho, Hegel, en alguno de sus textos, hay que extirpar la contingencia, viene a decir con otras palabras, y a uno de sus amigos, filósofos, creo que es a Schlegel, le tiene manía porque le gustaba el Quijote. No, el Quijote realmente es un libro que ha puesto muy nervioso a mucha gente, porque no hay quien le militarice ese libro. Así que, en esa tradición griega que pasa al Mediterráneo, se va a ver lo mediterráneo y lo latino como algo que es una Grecia, digamos, vulgarizada, de mal gusto, una Grecia que ya no es la esencia de la Grecia sublime, de esos mitos tan preciosos, de ese arte de Fidias, que efectivamente son cosas extraordinariamente valiosas, pero es que luego denigran el resto. Y en concreto el autor que, porque yo en mis libros está reflejado con más detalle, aquí tendré que pasar con un poquito más de rapidez, el autor que es también para ponernos a su lado y besarle las manos, que es Publio Virgilio. Virgilio es uno de los más grandes creadores a favor de la paz, a favor de la inteligencia al servicio de la vida, y está más allá de donde él llega. Hay pocos autores, los verdaderos grandes escriben en trance, pero no en trance porque se drogue, porque la droga es un elemento, en mi opinión, también a mis alumnos, eso se enfada mucho conmigo, es un elemento dictatorial. Decía, por hacer un inciso, un día estoy dando clase y acabo la clase y aparece un muchachillo pues, de 21, 22 años, muy simpático, que había sido alumno mío, y dice, Javier, que ha acabado ya la carrera. Ah, pues qué bien, esas cosas. Pero te venía a decir una cosa, ahora que ya soy licenciado, he estado pensando en lo que tú decías, estás muy equivocado. Digo, ¿pero en qué? Tú hablas así de las drogas porque no tienes ni idea. Y me empezó a hablar de una cosa que llaman la seta alucinógena. Y que por lo visto decían, es que esa seta, tú que eres tan partidario de abrir el mundo, te la tomas y empiezas a ver toda tu vida. Me empezaba a hacer todo un canto a eso. Pero yo le dije, me fue fácil contestarle, sí, muchacho muy agradable, pero ten en cuenta que ese es un viaje programado. Son los viajes programados por una agencia de viajes, y es que eso es lo que no estamos dando. Es que cuando te vas a dormir, no programas. A mí me fascina la sociedad vigilante. Estás en un sitio y dices, me voy a dormir. Y yo, ¿cómo lo sabe? Pues yo que veo y tengo una preocupación, tarde en dormirme. Bueno, me voy a dormir, hasta mañana. Digo, hay que tener seguridad en uno mismo y control. Porque, bueno, yo con mi imaginación a veces me quedo dormido cuando no debo, y luego hay días y estoy preocupado, tal, no me puedo dormir tan fácilmente. En catalán hay una expresión muy bonita, que es caer en las aguas tibias del sueño. Pero eso de decir, ahora me duermo. Pero dice, no, bueno, y ahora, pues ahora me voy a bailar, que me canso, me tomo una pastilla. La pastilla es el ejemplo perfecto del canto a la dictadura. La pastilla y los deportes, que ahora están tan en boga. Dicen, bueno, pues salió una noticia que en España la gente más jovencilla se iban, salen muy tarde. Salen a patrullar la noche, en realidad. Madrid es una ciudad muy vigilante. No salen a las 8 o a las 9 de la tarde, allí los jovencillos nacen a la noche, a la 1 de la madrugada, a las 2. Y yo observándole me di cuenta que es cuando los padres, que ya son padres progresistas, padres que oían a Pink Floyd, que tienen a lo mejor una maceta allí con marihuana, son muy, como dicen en español, le dicen enrollados. Es que son muy enrollados, mis padres. Bien, bueno, ya el padre no puede más, ha hecho un esfuerzo y a la 1 de la noche aún así se duerme, coge las llaves de la noche, hijo, toma, ve tú. Entonces ellos salen a la 1 de la madrugada. Pero es que Madrid, yo soy muy neurótico, entonces yo no salgo por las noches porque he visto que ya es una ciudad muy vigilante, y cuando tengo que salir es cuando vienen colegas extranjeros, les tienes que llevar a cenar, y a las 3 de la mañana hay atascos de tráfico. Y ves a muchos paseando en grupos,
rum, rum. Y decía, ¿a dónde van estos? Porque saben bien a dónde van. Y yo pensaba, como soy muy morboso, pensaba, estos van a algo maravilloso, así, algo amoroso, o algo, alguna cita, o algún lugar. Un día que me atreví a seguirles, también me pasó en Alemania. No, no, iban a un bar, pero allí no se quedaban, no se quedaban a enamorarse, a, en, no, 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 estaban 5 minutos, luego se iban a otro, seguían. Ya me di cuenta, ahí me vino la idea, estos están de patrulla, van a patrullar la noche. Como en el ejército franquista, cuando hacía la mili que iba a la gente, tenía que ir al sargento, a ver, cabo de guardia, y tenía, sin novedad, sin novedad. El sargento controlaba todas las posiciones. Pues todos van así paseando, y ya por fin le digo a una noche, oye, ¿pero a dónde vais? Que van todos, digo, hay que ver, que saben a dónde van, van todos juntos. Dice que vamos de marcha. Y digo, ahora ya me encaja todo. Es el salir de marcha, de patrullaje. Bueno, pues en ese Madrid tan, tan así, en donde la noche se ocupa, eso es, después me sirvió mucho para entender lo que sería el arte gótico, ¿no? Esa ocupación de la noche. Esas catedrales enormes, que son como una noche inflamada, preciosas por otra parte, como esa que montan en Sevilla o la que montan en Toledo para conmemorar victorias europeas, cristianas. En donde allí entras y no tienes que dormir. No tienes que dormir porque te salen todo lo que ves en las pesadillas, te lo ponen allí en piedra, las gárgolas, monstruos y tal. Te lo sirven todo, ¿eh? Una noche prefabricada, pero en donde tú controlas. Entro, salgo, ahora me voy a otro sitio, me tomo un tozo de tortilla de patata. Estás así, bueno, pues como este viaje de la seta alucinada, donde todo bajo control. Me tomo esta droga y tal. Bueno, pues en esa noche salió una noticia que los muchachillos se iban, pues con 16, 15 años, los que sean 18 o 20, o pues entraba sueño. Entonces, orden ejecutivo, una pastilla. La pastilla es un canto al poder ejecutivo. ¡Hala! Seguir bailando. Cha, 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 cha. Ya no te cansas. ¿Qué más cansas? Yo, dos pastillas. Si no, tomas la de color rojo, pues luego la de color amarillo. Y luego ya llegaban por la mañana, a las 6 o las 7 de la mañana, ya estaban hechos polvo, cansadísimos y tal, pero querían tener relaciones sexuales. Y claro, el cuerpo a veces no les daba. No hay problema. Otra pastilla. Se contaba que recurrían a las pastillas constantemente. O como el Ritalin, ese famoso que se usa en Nueva York, los chavales lo utilizan para... Es una droga que dan para el déficit, ahora lo llaman déficit de atención. Utilizan eso, bueno, pues ahora se utiliza para salir de marcha. El canto a las pastillas, a los viajes programados, a la, al control de la contingencia, eso es magnífico. Y está ahí. Y bueno, nosotros es lo que en el estudio de la sociedad vigilante llegamos a plantearnos. ¿Y en qué ideologías esto se evita? En ninguna. Las ideologías son todas románticas. Esa es una de nuestras primeras conclusiones. Son todas románticas, son productos románticos. ¿Y qué tienen de bueno? Son movilizadores. Todas te movilizan. Todas. Además, a veces con obscenidad. Como esos poetas españoles, yo realmente, ya sé que los españoles somos maestros en hacer de España un problema y que se hable de España. En realidad hablan de España por Latinoamérica, porque si tuviéramos un idioma de la extensión del polaco, ¿quién hablaría el español? Pues cuatro. Pero lo utilizan muy bien, es un país muy de feriantes, personas que van y vienen y que saben, listos como yo solos, y honestos, también hay que decirlo en general. Pero, claro, es que toda esa visión de la vigilancia y toda esa visión de las ideologías, nos dábamos cuenta que se movía mucho en la movilización. Un poeta español, no voy a dar el nombre porque hay gente que le adora y oye, yo no sé quién, yo voy a utilizar eso. Manda a la gente a caminar. Venga, caminante. Oiga, a mí no me llame caminante. Caminante, no hay camino. Y camina. Para empezar, a mí de niño me fastidiaba cuando me dijeran, venga niño, salte a jugar. Bueno, es que estoy leyendo un libro. O estoy tocando el piano. Y luego a lo mejor me apetece mucho ir a jugar. Yo he sido muy deportista toda mi vida, pero es que eso de, la vida es un camino. ¿Será para usted un camino? ¿Cómo va a ser la vida un camino? Los caminos no son... ¿Y a dónde llega el camino? Y luego otro camino. Para empezar, si tienes camino, ya te angustian. Oye, yo no tengo camino. Y como dice, a caminante, no hay camino. Pues yo no soy caminante, yo no soy nadie, soy un desgraciado, soy un don nadie. Bueno, pues, ¿eh? Bueno, pues eso es un poco esa línea de la movilidad. Luego me di cuenta, la obsesión que hay hoy, con que la vida es una guerra. Esa es la clave. Muchas de las personas más cultas que conozco, personas cultas de universidades, de los negocios, de las profesiones, y gente de muy noble y muy buena, a sus hijos le dicen, hijo, espabila, es una frase española, yo no sé lo que ha significado nunca, no sé si aquí se usa, espabila,
me decían de niño, cuando me sentaba en la mesa, niño, espabila, espabila. Yo me ponía, no sabía lo que era, pero como se movía la profesora, yo me espabilaba, digo, será a moverse, espabila, espabila. O esas otras cosas tan brutales de la gente que llegan a los niños. A ver, colorea esto. Bueno, colorea una cosa que son dibujos en blanco con líneas, con territorios. Y el niño, el pobrecito, una niña de 3 añitos ahí, y si se... ¿Qué te ha salido? ¿Y qué tiene malo salir de la línea con 3 añitos? Yo no conozco a nadie que con 20 años se salga. Pero eso que te enseñan. No, motricidad, psicomotricidad. Bueno, sí. Bueno, bueno, bueno. Y luego les llevan una cohesión que tienen las familias españolas. Tengan cuidado cuando vayan a España. Porque las familias españolas tienen una cohesión. No, no van a ir a la casa de las familias, no la enseñan a nadie. España es el país de más organización de Europa. Otra cosa que se... ¡Oh, qué desorganizados! Los españoles desorganizados para nada, lo que pretenden. Hay dos sitios donde ya no lo controlan y se les ve, que es en las corridas de toros, que les gustan tanto, a los que les gusten, y en los entierros. Una puntualidad absoluta. Y las familias nunca te van a llevar a lo que llaman la mesa camilla, el lugar del sacrado de las... Te invitan a los bares, muy simpáticos, a comer, a cenar, al bar. Pero allí es la familia, y solo la familia. Bueno, pues en esas tradiciones españolas tan en realidad, si a los hijos las sociedades, en concreto diría la española, pero se me extendería el juicio a muchas otras más, tienen una valentía, sobre todo los que llaman modernos. La verdad es que la palabra moderno viene modus odiernos, una palabra del Renacimiento, pero un poquito amenazante. Y a los niños les sueltan, pero con una facilidad. Vamos, aquí que tendréis niños, y si no os podéis imaginar lo precioso que es un niño, lo que se le quiere, ¿no? Porque ¿quién suelta a un niño con 3 meses, con 5 meses? Es que es una barbaridad. España, con 3 meses los llevan, les sueltan en un sitio que llaman ahora, cuando los países quieren hacer una felonía o una cosa más, les ponen una palabra extranjera. En Estados Unidos, cuando se quiere hablar de una porquería, se pone en francés. Y en Francia se pondrá en otra, en italiano. Pues ahí se dice kindergarten. No son jardines. Yo he visitado más de una de jardines. Nada, no hay flores, la mayoría no están. Eso se llamaba, en el siglo XIX, en España se llamaban casas cuna. Porque era el sitio donde las madres que tenían hijitos de solteras, tenían que dejar a los niños para ir a trabajar. Y bueno, pues a un servicio social que no quedaba más remedio. Ahora no, a la clase media alta se ha visto obligada y dejan a los niños con 3 meses, 5 meses. Yo, en mis clases, yo sé que aquí muchos hasta habréis estado en esos sitios, lo siento, pero yo los llamo campos de concentración. Y claro, me dicen, sí, entonces la madre, bueno, por supuesto que lo deja el padre y la madre. Y entonces, campos de concentración, porque hoy sabemos que para una personita, en el cerebro no rige, en el cerebro, en el mundo que llaman interno, o en esa inteligencia silenciosa, no rige el principio de identidad, es decir, no hay espacio ni tiempo. Para un niño de tres meses, no existe espacio y tiempo. No le podemos decir a los niños, siéntate ahí, si te portas bien, se lo podemos decir, si lo decimos, te traigo un dulce, y el niño se queda allí. Pero no puede decir, y dentro de 17 minutos, pues no saben lo que son 17 minutos. Para un niño te dice, ya, porque ellos, el tiempo, entonces tú, sin conocer eso, que no lo conoces porque no has querido estudiar, porque está en todas partes, porque no has tenido el coraje de verlo, a lo mejor empiezas a ver, que no sabes que el tiempo y el espacio, como si te dicen, estás enamorado muchísimo de tu pareja, y te dicen, mira, te quiero decir una cosa, ay, que es que me anda una beca, ay, qué bien, que sí, me voy a Australia, sí, me voy 5 años. Pues claro, porque, pues esto es igual, entonces aparecen esos lugares en donde se les deja con una soltura, pero eso sí, puede decir, bueno, pues son padres muy modernos, pero con los 14 años les controlan muchísimo, no les dejan ni que se encierren con nadie en su cuarto, les controlan. Es un mundo en donde, por un lado, hay mucho abandono, he expresado esto que sé que es un poco molesto, pero quiero hablar de que en la ciudad vigilante se garantiza porque es una ciudad de mucho abandono, muy abandonista. Los maestros abandonan a sus discípulos, se abandonan a los niños, pero luego hay mucho control y mucha vigilancia. De tal forma que la figura del buen juicio, el juez, que es una figura benemérita, cuando vas a tu maestro y le vas a ver cómo has hecho el ejercicio, te esperas de él que te diga muchas cosas,
pero que proteja, sobre todo que proteja tu libertad. Hoy no es así. En los lugares donde yo he enseñado, los profesores nos hemos convertido en fiscales. Vas con un ejercicio, mira, y quería saber, ya los alumnos son listos, y dicen, bueno, no, yo sé que usted me lo ha corregido bien, era para que me diga cómo se puede hacer mejor, te dicen eso, cuando en el fondo, con los dientes, y empiezas tú, mira, aquí te falta un acento, te llaman a decir eso, aquí te has comido tal, esto aquí no menciona, te hacen un alegato fiscal. Esa es una de las grandes perversiones del tiempo actual, se confunde un juez con un fiscal. Y hay países, como en España, Italia, Suecia, que estuve allí en la Universidad de Uppsala, en donde en los juegos de deportes, que trazan un territorio ficticio, unas líneas, se llama el campo de juego, ahí aparece la figura del árbitro, y el árbitro es un pensador, perdón, es un señor que está allí, al que no se le puede hablar, y en donde toman las decisiones automáticas, y en donde dice, por supuesto, de juez no tiene nada, es una aberración de juez, es un monstruo si fuera un juez, y toman las decisiones así, en el instante. Bueno, pues le llaman el juez del partido y el juez de la contienda, pero en sueco y en español. Y a un personaje casi de sainete y de, no sé, de opereta, que está ahí corriendo una línea para arriba y para abajo, le llaman el juez de línea. Pero ¿cómo puede ser una figura tan honda, profundamente democrática y terapéutica como es un juez, que nos protege frente a la barbarie? ¿Cómo se debe convertirse ya en el ridículo ese? Y ni los periodistas dicen nada, ni los aficionados, ni nadie. Todo el mundo acepta que se denigre esa palabra sagrada que debía ser el juez. Yo, la verdad, ahora, como ya pues, por mi posición, a veces presido tribunales de tesis doctorales, siempre empiezo lo mismo. Digo, que sepa aquí que esto es un juicio. Y que estoy aquí, y mis compañeros, para proteger su libertad, sus derechos, para ayudar en todo lo que podamos. No le vamos a hacer la tesis, pero estamos como garantía de que allí no hay barbarie, de que no se manipulan las cosas ni los tiempos. Es una garantía preciosa. Eso deberían ser nuestros profesores. Bueno, pues esto sería otro punto central de la... Resumiendo, porque me gustaría que me hicieran preguntas, si queréis. La vida es una guerra. No te puedes escapar. Si naces a la vida, te van a estar empujando constantemente a que la vida es una guerra, a la lucha de la vida. Si aceptas eso, inmediatamente te has convertido en un militante. Sin ninguna vergüenza los partidos te dicen, eres un militar. ¿Tú en qué militas? Yo no milito en nada porque yo no soy militar. No estoy en contra del militar de profesión, pero yo no soy militar de profesión. Luego, no me dedico a militar. ¿En qué militas? Soy militante. Todos somos militantes. Desgraciadamente, las sociedades democráticas nos han transmutado a todos en militantes. Y a niños, las familias les preparan para la lucha de la vida. Como ya dicen en el siglo XIII, preguntaban hoy por la radio Monterrey, ¿y por qué el siglo XIII? Es cuando aparecen las órdenes religiosas más importantes en Europa, las órdenes mendicantes, los dominicos y los franciscanos. Los creadores de esas, los dominicos son españoles, los cerebros, y de la otra, pues Francisco de Asís, pero son uña y carne, se parecen mucho, coinciden en esto: el sueño es primo hermano de la muerte. La persona que se duerme mucho, digo los refranes, te lo dicen, ¿eh? El que duerme mucho, no sé qué, el que, ya, amenazas, presagios. El sueño es porquería, tiempo que pierde de vivir. Una señora le decía a su hijito, mira, todas esas horas que estás durmiendo las pierdes de vivir. Si es que pierdes de vivir, para ella no sé qué será el vivir, estar ahí espabilándose todo el día. Hay que dormir, sí, pero no es necesario. O el presidente de un club de fútbol de esos famosos decía, no, si yo con 5 horas que duermo, no tengo necesidad de más. Bueno, pues mire usted. Pero aparece lo que es más peligroso, el desintegro, el deterioro, el ataque frontal, malo, perverso, yo creo que de buena fe, hacia lo que se llama la letargia. Y la letargia no es dormir en el sentido, que es como te lo dice en esta sociedad, convierte en el dormir en estar amodorrado, en anestesia, otra palabra fóbica negativa. No, el dormir no es anestesia. El dormir, la letargia es estar durmiendo tranquilamente y en paz para levantarte con ganas de amar a la vida. El dormir es letargia, pero también lo es estar enamorado, o estar ensoñado mirando a las nubes, o estar leyendo un libro precioso en donde, como dicen eso, el lenguaje castellano es muy sabio, se te va el santo al cielo. No controlas el reloj. Puedes estar 5 horas embelesado hablando con una persona y no te parece que son 5 personas. Se va el principio de identidad, porque entra la inteligencia silenciosa. ¿En qué medida los docentes, los planes que tenemos,
tienen respeto, porque cuando aparezca aquí una persona, ahí está la persona que controla y tiene soberanía de su conciencia, y el otra persona que es la extensión de lo que es. Que además es una extensión que opera constantemente, alimenta y nutre sus palabras. Es nutrirse en su fantasía, pero es como una conexión preciosa para nutrir lo que yo digo. Cuando yo digo, no estoy pensando en el subjuntivo. Los niños de 2 años hablan perfectamente francés, los franceses, y no saben la gramática. Y en las academias que enseñan idiomas están todo el rato enseñando la gramática. En España empiezan a estudiar inglés desde los, yo creo que desde la guardería. Decía mi mujer un día que en su empresa estaban allí comentando los ingenieros y eso, gente muy ilustrada, y uno hablaba de la guardería, guardería es otra palabra que pone, allí no se guarda nadie, no sé si habéis visitado esos sitios, hay 2 personas cuidando a 18, que además, que si les miras, yo tengo unas gafas especiales que pidió una amiga para ver los virus, y miras y están todo el rato los virus transmitiéndolos unos a otros, los niños se ponen malos, en ese invento tan maravilloso, que además los padres sufren mucho. Me decía a mí, no, sí, pero es que mi madre la dejó con 3 meses, mi madre se iba llorando, desquiciada, digo, sí, pero más se quedaría la niña. Como le dije yo a Harry Eckstein, mi maestro en Princeton, digo, Harry, digo, tu último libro es un poco ese, Stuff Going, es difícil de leer. Y me queda así, era un hombre majísimo, así bajito, una de las personas que más me ha protegido y más querido y en la academia. Dice, Javier, más difícil fue de escribir. ¿Tenía razón? Pues en los niños sí es difícil, ay, que te dejo, hijo mío, sí, te dejo, pero ¿y el otro que estará diciendo? Adiós, Como una vez pasaba yo por una guardería del barrio donde yo vivo, es un barrio pues bastante de la Acrópolis, y estaban, tienen telas metálicas alrededor, y un campito, en el campito nada, era todo de tierra, las flores si las había habido alguna vez, deben tener bajo presupuesto ahí, no están por ningún lado. Había un día que hacía frío y niebla, y había una niña agarrada a la valla llorando, con los moquitos colgando, la estampa del abandono y el dolor, porque se puede sufrir igual con 2 años que con 42. Es otra fantasía de esta gente. Y yo no pude más, no sé, pensé en mi hijita y me agaché. Digo, ¿qué te pasa? No me dijo nada. Yo también me fui porque, claro, yo te vine allí un rato a hablar con ella y te dicen, este es un loco. Pero digo, y sus padres no sabrán qué le pasa a eso. Ahora ya ponen cámaras de vigilancia. Pues la vigilancia. En Londres hay más de 28.000 cámaras por toda la ciudad. Y en Washington DC ya, después de las Torres Gemelas. ¿Esto quiere decir que es malo vigilar? No me malinterpreten, no. Quiere decir que es malo la puntualidad. La puntualidad es una bendición. La informática también. Es todo precioso, pero solo eso, ahí viene la perversión. Solo eso se convierte en ustedes, en unos personajes nefastos para la vida. Hay que tener cuidado. La higiene es maravillosa. Corta las infecciones, nos ha mejorado la calidad de vida, es una bendición. Pero si tú te estás lavando las manos 18 veces antes de comer, te salen escaras en las manos. Y te pueden, como aquel paciente de Freud que le visitó en el hospital porque estaba gravísimo, pues con esa manía de tanta higiene había entrado en la asepsia, que es distinto, la higiene de la asepsia. Pues esa sociedad tan brutal en donde los hombres no se pueden querer. Claro, 2 hombres que se quieran, 2 mujeres, parece que con las mujeres se acepta más, porque como se les ve degradadas, donde las mujeres todavía en Europa Occidental, ya no me quiero meter en otros países, a las mujeres sentadas esperando un autobús, si no hay nadie, ya es de noche, empiezan a sentirse un poco presas, en peligro. Y nos decía también una alumna, a ver, es que cuando en el viaje que he hecho, hablas con un amigo, llega un momento en que tienes que, oye, que yo no quiero ligar contigo, que no quiero irme a la cama contigo. Tienen que estar pendientes de eso. Y los hombres ahí como cazadorcitos. En realidad, ese mundo que se genera en la sociedad vigilante, donde todos tenemos que estar en la lucha de la vida, quieras o no quieras, a la lucha de la vida, hijo, a la lucha de la vida, en donde hay que llegar siempre a la solución final, todas las ideologías, en el marxismo está claro, la solución final es un mundo en donde ya no habrá clases, ni habrá ninguno de los problemas que tiene esta sociedad corrupta, en donde esa dialéctica maravillosa nos ha llevado a ese estado de sublime, esa es la solución final. En los fascistas sabemos lo que fue la solución final, asesina de aquella gente, que no surgió en un país atrasado. El nazismo no surgió en un país subsahariano, el nazismo surgió en el país más avanzado, a donde Estados Unidos enviaba a finales del siglo XIX 2.200 doctorandos a hacer allí su tesis doctoral. En la Viena de Freud es donde se estaba surgiendo la segunda escuela de Viena, surgiría que revolucionó las leyes de la música.
estaban pues Kelsen y toda la Facultad de Filosofía, donde estaban todos los grandes juristas, la filosofía de la ciencia, que luego ha iluminado tanto, eso estaba allí, era una ciudad fantástica. Bueno, pues en esos sitios estaba incubando lo que ha sido una tragedia, el siglo más terrible que ha visto el mundo desde la época de los hunos, dice Isaiah Berlin, el filósofo liberal. Entonces, nos quedaba el liberalismo. Bueno, pues si el anarquismo ha sido tan brutal, si el fascismo, los totalitarismos, nos queda siempre el liberalismo. Pues siento decir, el liberalismo es igual. No en los resultados, pero cuando miramos a los liberales, aquí en Chile tenían mucha obsesión con el neoliberalismo. Yo ya cuando tenía confianza les dije, ¿por qué? Si el liberalismo siempre ha sido igual de agresivo. Los liberales también enseñan a sus hijos que la vida es una competencia constante de lucha. Y no que me digan, no, es que es un mecanismo suave, la mano está oculta, decía Adam Smith. Hay muchas familias, espero que no pase en México, que a sus hijitos, que les hablan de lo bueno que es la competencia, hacerse las cosas por uno mismo, tal, patín, patán, luego les ponen a jugar a un juego espantoso que se llama Monopolio. Y en donde el juego consiste en que los niños que empiezan ahí, gana el que expulsa a todos y se convierte en la gran monopolista o el gran monopolista. O sea, es un entrenamiento sistemático para que los niños sean que lo bueno para en la vida triunfar es ser el monopolista que no tiene ningún reparo en echar de la mesa con procedimientos especulativos y acaparar todo de allí, y si puede ser con un poco de ayuda de la suerte. O luego les pone a hacer dictados, más dictados. Bueno, los dictados, pues no es extraño a usted que a los niños les gusten las dictaduras, en donde la pedagogía es sistemáticamente socrática, y en donde se identifica conocimiento con poder. Y amigos míos mexicanos, y de esta institución tan maravillosa, que debe ser excepcional, ¿qué teoría política ha creado esa identificación del conocimiento con poder? Los calvinistas. En la tradición española, y en Chile pasa igual, los grandes pensadores que les enseñan son Thomas Hobbes, que no saben de qué religión es los que lo estudian. John Locke, John Locke, pero la has leído. Es una cultura de mencionar, hacer, como decía Freud, la persona del como sí, hacer como que sí sabes, mencionar muchos títulos de libros, pero no haber leído ninguno con maestro al lado. Hay que leer un libro y paladearlo, como una partitura, y paladearla con un maestro al lado, entrar en ella y salir de ella. Y entonces, claro, te tragas, como de niño a mí me enseñaban, eso es la educación española nefasta. ¿Qué escribió Esquilo? Yo me lo sabía todavía de memoria. Las traquinianas hayas y Filoctetes. Edipo Rex, Edipo Moratia, como una letanía. Es como aprender un catecismo. Pero ¿te has leído alguna? Da igual. Lo importante no es saber lo que ha escrito. Es leerlo con amor y pasión, con paladeo, con toda una vida, con la continuidad, que se dice también en la cultura que es más bien femenina. La continuidad no es ni más que una femenina, es el amor constante, cuidando las cosas en el día a día, porque es como surgen las cosas, no con los grandes gestos y hasta la semana que viene. Eso es como se cuida un negocio. Tienes que ir un día y al día siguiente y al otro no puedes cerrar porque te vas de compras. La constancia, que es un rasgo que debíamos conservar en las democracias actuales y afianzar. Bueno, pues la solución final, la vida es una guerra, el sueño es primo hermano de la muerte, aquí no hay, pues claro, los planes de fuera la filosofía, fuera eso, también para la forma que lo leían las filosofías, los chicos se aburren. Les dicen, ¿qué dijo tal filósofo? Pero tú lo has leído, no, da igual, pero ¿cómo va a dar igual? Pero si es un acto además casi hasta denunciable. Les ponen, en Madrid yo enseño asignaturas, ya la palabrita, te van a asignar, es como si te hacen un traje, toma este traje, te lo hacían en el servicio militar, pero que a mí me da igual, chico, ¡plaf! Te asignan. En eso la tradición sefardí, que está muy, muy ignorada, claro. El alumno no se le asigna al maestro, el alumno busca y encuentra a su maestro, y su maestro es rabí, mi maestro, pero es mi porque tú le eliges y el maestro, la maestra te acepta, porque si el maestro, la maestra no te acepta, dije, mira, pues chico, yo no me siento capacitado. Hay un pianista sublime que fue otro buenísimo a estudiar con él en, no sé dónde es Cristian Zacarías, y él cuenta, dice, yo le oí tocar, hablamos mucho, muy simpático, le dije, pues yo que no te puedo enseñar nada, si sabes muchísimo. Él no sentía que le podía enseñar. Los maestros, hay veces que a este no le puedo enseñar nada, ni a esta le enseñaría por nada. Eso solo se conserva hoy en el psicoanálisis. Debo decir, y quizá aquí
no sé, pero ya vamos a parar por si me quieren hacer preguntas, me va a decir que el psicoanálisis, en mi opinión, es uno de esos grandes raptos maravillosos que ha hecho la cultura centroeuropea, que la llamamos Ashkenazí desde el punto de vista judío, como fue la flauta mágica, llevarse la cultura italiana y la ópera italiana en alemán, maravillosamente raptada. Pues el psicoanálisis es igual, es la pedagogía sefardí, de uno en uno. Yo a los doctorandos les trato de uno en uno, porque como le dice Moisés Maimonides a su discípulo, mira, Josef, para si tú quieres hacer esto, lo primero que te digo es que esto solo se puede trabajar de uno en uno. De uno en uno. Ya sabíamos en la tradición retórica que, como decía un gran rétor, más de 8 o 9 alumnos en clase, decía Quintiliano, para ser exacto, que tampoco en España se le conoce, pero resulta que es un jurista maravilloso y un pensador que nació en el río Ebro. Otra vez los tesoros españoles que se tiran, no sé. Pero dice, le decía Quintiliano, en esa obra tan preciosa, sus instituciones, fue el primer catedrático de ciencia política que ha habido en Occidente, con dos emperadores distintos, estamos en el siglo I antes de la era común. Decía, más de 8 o 9 alumnos, maestro y discípulo, se pierden en la multitud. Pero Maimónides incluso ahonda más. Primera cosa, no se puede abandonar a un discípulo en la vida. La guía de perplejos es una serie de cartas que él continúa mandando a su discipulito toda la vida. Y en segundo lugar, porque hay que cuidarle sin vigilarle. A mí me dicen muchos padres, sí, yo no estoy diciendo lo que usted. Una cosa es que usted cuida a su hijito, esté al lado muchas horas, no en el bar o pasando para que vea, muchas horas de apoyo, presencia, respaldo, protección, pero sin vigilar. Sin vigilar, que es distinto. Bueno, y entonces creo que esa tradición, creo que hay que recuperar muchos valores muy profundamente democráticos y muy cuidadosos, y que va pasando de uno en uno, y que es muy difícil de conservar. Quería terminar todo esto porque lo que mencioné antes del pensador napolitano, ya por cerrar un poco, es Giambattista Vico. Giambattista Vico es un pensador magnífico. Ese sí le citan Hegel y Marx, y yo mi cuestión es con la que cierro hoy para poder entrar mañana en los otros temas. Esa sociedad vigilante en donde todos estamos militarizados, quieras o no quieras, en donde estás en la lucha de la vida, en donde ya te han dicho que si duermes mucho, tú vas a vivir poco. Claro, luego pasa Navidad, eso nos han llevado a un mundo que es pura insomnia, donde de las cosas que más se venden son las pastillas para dormir. Otro acto, me voy a dormir, una pastilla, me pongo nervioso, una pastilla, ahora no me dan ganas de levantar, otra pastilla. Es que es muy serio, que hay chavales jovencillos que no tienen ganas de levantarse de la cama. ¿Y si se te muere las ganas de vivir, la ilusión por tu profesión? Mira, hoy que alegre a usted sus clases, sí, porque me cuidé mucho de elegir una cosa con pasión y con ilusión. Pero hay gente que te hablan en la radio, en España. A ver, primero te dicen, ¿está usted triste hoy, que es lunes y tal? Y una vez que estaba muy triste, porque no sé qué me debía haber pasado, tristísimo. Yo oigo la radio y dicen, ¿está usted triste? Y yo digo, ay sí, a ver qué me dice. Alégrate. Esta sociedad habla en imperativos, de ejercicio para mañana, si tenéis a bien hacerlo. Escanear vuestro entorno a ver si os hablan con imperativos. Hoy prácticamente el subjuntivo ya se ha perdido porque parece una cosa afeminada, pero hasta ya lo quitan los autores. El condicional es de gente débil. ¿Podría? ¿Cómo podría, chico? Entonces hay que hacer, sí, sé que lo haré, sé que podré, hay que hablar en imperativo. Yo, la ministra de Educación, una vez, que la anterior, que daba clases, compañera mía, salía yo y entraba ella, una mujer bien lista y bien, por timidez, no sé, mira, tenéis que cambiar el estudio de la lengua, el subjuntivo fuera, porque eso es una cosa casi afeminada. El condicional es de espíritus débiles. Vamos a quedarnos en el presente del verbo y el imperativo. Pues, pásame la sal. Digamos, los que no tenemos espíritu, somos personas pusilánimes, no tenemos mucha personalidad, pásame la sal, dame esto. O si te dicen en un bar, tú lo que tienes que hacer, y a ver, dime, tomo nota. A ti lo que te pasa, y ya te miran. Son imperativos y el tono siempre, para los que hay música, es en do mayor. Ni siquiera en la menor, pues sabéis que las tonalidades son dos gemelas, ¿no? Se habla en do mayor, te traen, te llevan, te movilizan, la vida es una guerra, y ese pensamiento, yo si estoy aquí, honradísimo de su beneficencia, porque por favor, que llegue aquí otra teoría política que se está haciendo hoy amplísima del siglo XXI.
Las personas cuando entran por ahí hay que ver que tienen su inteligencia silenciosa, porque hoy sabemos que el bebé no muere, el bebé, la niña, todo está dentro de nosotros, ya no caduca. Eso es ir en contra de esa neurociencia que tanto les gusta. Hoy estamos hablando a varias personas a la vez. Si os dieran una obra, una novela maravillosa para leer, puede ser Les Misérables, una obra preciosísima, les la recomiendo, ¿no?, de Víctor Hugo. Te pones a leer esa obra, imaginaros con la mentalidad esta vigilante, y sale una niña de 5 años. ¡Uy! Amiguita, hija, ¿tú cómo sientes en este caso? No puedes seguir la novela si no me dices tus sentimientos. Porque, claro, un libro es una partitura musical, es tinta sobre un papel, como la armadura de la partitura. Y la partitura es un poco más fácil porque te pones los silencios. Aquí, ¿no?, ni siquiera los silencios van ahí, van un poco con la escoba. Y te pones y sale una niña de 5 años, ya no puedes seguir. Porque como eso tienes que echar ahí tus sentimientos, los de la niña, para recrear ese personaje, necesitas sentir como una nena de 5 años, y vivir, y fantasear. Bueno, el autor te está dando muchas pistas, pero tú tienes que dar la coloratura, ¿no? Bueno, pero es que ya más o menos lo haces. Te sale luego una ancianita, o te sale luego un señor militar que viene de la guerra, y tú dices, y un joven, un adolescente, ¿cómo va a poner los sentimientos? Pues los pone. Claro que los pone, porque dentro de nosotros tenemos una riqueza amplísima. Y por eso cuando un niño lee un libro, no es lo mismo que poner un DVD. Está haciendo un esfuerzo constructivo, lleno de pasión, de ampliación de su mundo y de recrear, como tocando esa sonata de Beethoven, que yo al principio, y que ahora cada vez que la toco casi le rezo al Señor. Eso no es pasividad, es otra cosa de este mundo que es tan pseudo masculino. Bueno, los hombres tenemos un grave problema con nuestra pasividad, somos más pasivos que las mujeres y vivimos menos. Y solo hay que mirar un poquito, no sé en México, pero es que la mujer, bueno, en Durán una señora llevaba a la tienda del mercado, luego iba a hacer la comida, cuidaba incluso a los nietos, estaban todas. Y el otro estaría ahí haciendo, no sé si estaría ahí en el bar. Bueno, pues, en fin, esto no es un canto en contra de los hombres, porque no hay hombres ni mujeres. En la sociedad vigilante no hay hombres ni mujeres. En eso el género tiene mucho ahí que entrar. Lo que es una sociedad paranoica persecutoria, en donde si te quieres hacer y entrar en esta sociedad y competir, que eso no se dicen de hombres, no, es de hombres monigotes paranoicos persecutorios, tienes que hacerte la otra opción, que los psiquiatras más o menos a su modo ya no lo han dejado, que es la histeria. O te metes o eres una histérica. O este es un histérico, se pone a llorar. Pues mira, es que yo tenía un compañero, una Rovira Virgili, que si me ves, no me estará viendo, le mandaría un abrazo. Era más joven que yo, llegó a ser mi secretario de departamento, vamos, profesor, es un jurista eminente. Y él, estábamos en una reunión y llegaba una hora y decía, perdona, yo me tengo que ir. Y todo el mundo lo sabía y le respetaba. Ya podía estar el rector, y es que iba a recoger a sus dos hijitas, pues su mujer trabajaba y las recogía en el colegio, allí iba caminando, se las llevaba y hacía la comida. Bueno, me parecía, él avisaba previamente, ya saben que tengo yo este problema, tengo que hacerme, no es problema, porque es un problema tener dos hijas preciosas, lo avisaba y las cuidaba. Bueno, pues yo creo que eso es excepcional, la pasividad masculina, que nos da tanto problemas a los hombres. Tenemos que movernos, demostrar que somos muy movidos. En cuanto nos dejan, nos agarramos a una cerveza, a la botella y un sofá, y a la televisión, o a lo que nos echen. Echen el Museo del Prado cuando vayan, y se descuidan. El cuidado de los griegos en el cuerpo es terrible, de los socráticos. Y esa educación socrática tan terrible. Que no se me olvide antes de irme dejarles eso para mañana, por favor. Y se me puede ir, mi fantasía me traiciona. Si no me lo recordáis, por favor, lo de los socráticos y las mujeres. Pero yo creo que, voy a meterme con eso, porque se me va a olvidar. En la enseñanza, en Occidente hay tres modelos. El socratismo, los rétores, la retórica y la sefardí. Triunfa la socrática. La socrática, cuando se reúnen los alumnos, está todo preparado para que llegue un sábelo todo allí, en este caso un servidor de ustedes, se supone, si fuera esto socrático, llega aquí, lo sabe todo, lo controla todo, lo domina todo. Bueno, pues empieza a trabajar con ustedes y hace preguntas que, según su maestro original, él decía que era como una comadrona, ¿no? Era la mayéutica. Porque su suegra y su madre, pues como ellas, yo sí, en realidad, os ayudo a que saquéis lo que lleváis dentro, decía el señor. Y manejaba la situación para que la gente echase allí cosas que ya llevabas, en realidad no te enseñaba nada. El teorema de Pitágoras no te lo enseñaba porque si tú lo llevas dentro,
sé tú mismo, esas cosas que te dicen en los libros tan terribles de autoayuda, de inteligencia emocional, esos engendros. Bueno, pues este buen señor les enseñaba así porque él era como una comadre, una partera. Bien, y así nos ha pasado. Pero yo, indagando y indagando, para empezar a descubrir dos cosas, el mundo griego es puramente entregado a los psicotrópicos. Ahí todo se hacía con psicotrópicos, lo que llamamos drogas, psicotrópicos. Pero, en segundo lugar, la enseñanza socrática nos pasa por alto a los que lo dicen a los alumnitos, que ¿quién podía ser comadrona en Atenas, en el siglo IV, por poner en él, o el V? Una mujer, obviamente. Pero tenía que ser una mujer que hubiera tenido hijas, o hijos, perdón, en genérico. Una mujer infértil no podía ser comadrona. O sea, que un profesor aquí, como usted ya enseguida dice, la tradición, que ha hecho libros, que este ha tenido hijos. Hasta ahí hemos sido socráticos. Fíjense que en el protocolo está. Aquí, en cualquier sitio que me presenten, dirán, ha hecho este, aparte que es una cosa lógica en este caso, pero yo les hago punta un poco para mi argumento, aguanten un poco la ironía. Pero, podría ser una mujer que hubiera tenido hijos. Una persona, hoy una ginecóloga, si no ha tenido hijos, no valdría para eso. Pero venía otra condición, que no nos la cuentan. Y esas mujeres tenían que ser ya infértiles. No podía ser comadrona una mujer que todavía pudiera tener hijos. Si lo transponemos a los docentes, que es facilísimo y obvio, un profesor tiene que ser bueno si tiene aquí libros, miren qué libros, que suenen. Pero luego ya tuvo su momento, pero traen unas hojitas amarillas. Este hombre, sí, ya, es que sí, esos son los buenos maestros, porque no nos asustan. Porque, ¿y si viene un maestro creativo, una maestra creativa, que está construyendo cosas, escribiendo libros? Nos inquieta mucho. Sí, sí, qué bien, pero inquietan. Inquietan porque nos sentimos mal, porque en contra de esa tradición calvinista de que el conocimiento es poder, en concreto Francis Bacon, canciller de Inglaterra, su empleado Thomas Hobbes, John Locke, por no decir los fundadores de norteamericanos, Woodrow Wilson, que habrán oído hablar de él, Woodrow Wilson era hijo de una predicadora calvinista. Alexander Hamilton, que es importantísimo en la posición norteamericana, era hijo de una predicadora calvinista, muere en un duelo por sus convicciones. ¿Qué obsesión hay en la tradición en habla española de enseñar a los calvinistas? Que son interesantísimos. Hobbes es un personaje precioso, pero solo esos, y nada más que esos. Y no existe Maimónides, le dices el Zohar, el libro del Zohar, los españoles ni lo saben. O cuando ven, dicen, pero Maimónides, yo tuve un personaje así, me di cuenta de lo que significaba, de un alumno, de los mejores alumnos, era del pueblo donde estudió medicina Maimónides, en Lucena se llama, que era un pueblo donde casi se calcula que la mitad eran judíos. Y este buen chico ni había oído hablar en su pueblo de Maimónides. Ahora ya sí, es del comité, porque es un hombre ya que tiene un puesto político y se ha metido, un puesto además técnico, y se ha metido a que se sepa. Dice, yo no sabía que era de Maimónides. Hay que tirar los tesoros de un país para tener esas glorias como los chilenos, pero quién es Claudio Arrau, aquí, esas tradiciones tan preciosas. Bueno, pues aquí vengo yo en la reivindicación del señor Rubén Bonifaz, el gran maestro que desde aquí, del Instituto de Filología Clásica de la UNAM, nos ha protegido y ha traducido la Eneida de una forma maravillosa, en donde la Eneida aparece en su justo término, sin alterar, sin abreviar, porque hay otro peligro, ponerte poeta al hacer una cosa, una traducción, y entonces ya ahí empiezan a desplegar unas plumas y estábamos embarcados en... Bueno, nosotros lo descubrimos buscando, y vengo a rendirle homenaje al Instituto que fundó, en donde la biblioteca se llama Rubén Bonifaz. Todas estas cosas nos colocan ya de cara a la teoría política del siglo XXI. ¿Estamos en esa sociedad? Sí, una sociedad romántica, donde te puedes elegir una de las seis ideologías que hay, pero todas ellas te van a llevar a... La vida es una lucha. En unas que parece que son las más benéficas, como es el liberalismo, te van a entrenar en el monopolio, en los dictados, y es su solución final, porque en el liberalismo, si todo funciona como el liberalismo pretende, se llega a ese otro delirio. Salió un pensador norteamericano, de origen japonés, Francis Fukuyama, y publicó un artículo y dice, no, si es que ya no va a haber más ideología ni más pensamiento, porque el libre mercado, todo esto, esta lógica tan
extraordinaria y también nos va a llevar a la culmen, al acme, y no hará falta más. La solución final. Despierta, como le decían a mí de niño, despierta. Yo estaba ahí intentando espabilar. Supongo que me decían, despierta, no sé lo que es, todavía no sé lo que es espabilar. Despierta y no te duermas. En España, si te duerme un muchachillo, una niña de 14 años o de 13, que a esa edad, con el calor en verano, les echan de clase. Pero, ¿y qué tiene de malo que se duerma? Bueno, puedes decir, mira, no te duermes. En las bibliotecas, ¿qué tiene de malo? Le preguntaba a la directora. Y aquí se puede no dormir. ¿Y qué tiene de malo que una persona se duerma? Si se duerme es porque ha pasado muchas horas ahí. ¿Qué tiene de malo la letargia? Es mejor estar moviéndose sin saber a dónde se va. En resumidas cuentas, nos hemos dado, hemos recibido en el siglo XXI una sociedad magnífica, que ha construido unas cosas admirables, los avances en medicina, en la tecnología, que no se utiliza como tapadera, sí es una bendición. La informática es una bendición. La tecnología peligrosa es de los años 60, que es la amenaza nuclear, de la cual no se habla. En las carreras de ciencia política se habla de todo, las hambrunas del siglo XVII, de no sé qué, pero no se habla de la amenaza nuclear. O sea, cuando se quiere se tapa. Pero ahora se habla de que las nuevas tecnologías, pero ¿qué son las nuevas tecnologías? Que estés en un pueblo perdido, en la sierra, y puedas leer a toda la literatura mundial. Tengas acceso, puedas hablar en tiempo real. Estaba yo con un muchacho que quería hacer el doctorado conmigo en Santiago, de Chile. No, perdón, se me va la cabeza. Era en Madrid. Chino. Y estábamos ahí pum, 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 hablando y de pronto su teléfono móvil sale en WhatsApp. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Dice, es mi madre. ¿Ya? Estaba en China su madre. Y dice que me dice, ¡ay! Preocupadísima porque se había detectado un caso de ese virus ébola en Madrid. Y le llamaba en tiempo real. Se había enterado antes que nosotros. Bueno, pues eso es una bendición. Las opciones a que lo pueda tener. Bueno, es como cuando en la democracia, en el caso de Estados Unidos, aparece el cambio automático. El cambio automático era una bendición porque está hecho, probablemente porque lo pueda conducir una anciana. Y mueves el, porque si no aquí, en Europa, hablo aquí porque estoy allí ahora viéndolo, había que dar una palanca, eran unos coches terribles. Y parecía que era para hombres fortísimos llevar un coche. Eran coches obsoletos, no era una obra. Qué masculino es conducir. Y comían mucho, engordaban mucho, porque hay que comer mucho para llevar un volante. El volante nos gusta de conducir mucho. Bueno, en fin, creo que mañana continuaremos. ¿Qué se puede decir del género, el sexo, las identidades y los nacionalismos en este contexto? Para los que hayan seguido esto y acepten que estamos en un mundo en donde prácticamente nacemos ya y nos militarizan, y en donde hasta los 7 o 8 años los muchachillos y las muchachillas no les importa que les llames, que les compares con animales. Incluso a ellos les gusta hacerse animalitos. ¡Ay, soy un perrito! Incluso ellos pretenden jugar a eso. Pero ya a partir de los 9 o 10 años les dicen, oye, perrita, perrito ya no les gusta. Pues ya la especie suya no es. En ese mundo en donde ves que evolucionan esos cuerpos que están tan abandonados, la relación con los cuerpos tan brutal, tan mística, como cuando te dicen, se dice mucho, me voy al gimnasio a machacar el cuerpo. Yo ya no me voy a qué parte del cuerpo vas a machacar si no es indiscreción. ¿Cómo puedes ir a machacar el cuerpo si es lo que tenemos? Así que voy a no sé, a lo que quieras. Ese mundo en donde, en esa militarización, ahora nos dicen, bueno, pues ahora aprende a gobernar una ciudad, y donde te aparece la corrupción por todas partes, ¿cómo se puede atajar eso? En donde los países, los famosos estados, son muy lo que sean, pero en su territorio interno, pero se comportan con el de al lado como si fueran animales y genocidas. En donde les cuentan a las muchachillas que estudian las ciencias políticas, les hablan de estado de naturaleza. Pero ¿de dónde viene ese estado de naturaleza? Esa es otra cosa que desmontar, porque yo dije, oiga, y el estado, ¿de dónde viene eso? Bueno, tú ya sabes bastante, estudia lo que te han enseñado. Me costó muchos años, porque ni los profesores lo saben, muchos de ellos no saben de dónde viene. Es una palabra, ya menciona Quíquero, Cicerón, lo menciona como una tradición latina ancestral, y esa leyenda del estado de naturaleza, aquí te la venden los juristas, te dicen, vamos a ver, el estado de naturaleza es aquello, esa situación en la que estaríamos si nosotros nos faltasen las ciudades y la ley. Nos convertiríamos en animales. De paso a los animales ya les echamos basuras. Pues sí, y eso es el estado. Sí, sí, por eso hay que mandar la ley, las ciudades, las instituciones. Bueno, bien. Pero no era completa, había una segunda parte. Te decía, eso he dicho, y ya no lo recoge. Si quitas las leyes y las pautas, los hombres estarían corriendo y persiguiéndose unos a otros hasta matarse.
Segunda parte, atención, amiga. Y las mujeres, eso ya no nos la cuentan, otro olvido, otra amnesia, y las mujeres huirían remisas y esquivas. ¿Qué es lo que siguen haciendo hoy? Para muchas mujeres no les ha cambiado la situación, no tanto, ha cambiado mucho, no tanto. Si en, no pueden tener ellas deseos, ellas remisas, siempre el deseo tiene que poner el otro, sexual o el que sea, o de comprarse una televisión que no puedes pagar. Y esquivas. Y dicen, ay, no. ¿Mm? Les arrojan a una de las dos opciones que tiene la sociedad grande. Porque con toda la complejidad de la psicología, que es bastante banal, hay dos opciones. O te metes en el mundo persecutorio paranoico, que es lo que se meten los chicos, haciendo carreras, y las chicas, o te metes, o si no, eres un histérico. Creo que hay otras opciones de vida. Hoy que tenemos tantísimos avances y esta tecnología, que ha entrado la incorporación de la mujer, han reventado las costuras de la sociedad en tantas cosas, tienen un mundo precioso, lleno de posibilidades. Solo hay que ver a los estudiantes que, aunque les eduquemos mal, salen, y es universal, porque se parecen ya cada vez más, más tolerantes, más buenos, más, apuestan más por la vida. Creo que eso será el punto de partida de mañana. Y no sé, yo iba a decir al principio, siempre digo, a las playas de los cíclopes vamos. Aquí no lo he podido decir, viendo esa biblioteca, esas escaleras, y viendo esos estudiantes tan pacíficos, esa plaza. No sé por qué he intuido que aquí esto no era venir a las playas de los cíclopes. Mañana sí recurriré a esas cosas que nos dijo un pensador como Virgilio, porque esos grandes escriben en trance. ¿Y qué pasa cuando una persona escribe en trance? Pues una persona no utiliza aquí a las personas que sabéis de literatura muchísimo más que yo. Son pensadores, sin duda, porque están escribiendo con el mundo interno y el mundo externo, con toda su identidad. Y por eso, una cosa que nos decía Virgilio te vale para hoy. Yo lo he detectado, son pocos, desde luego. Virgilio, Shakespeare, sin duda. Romeo y Julieta, sin duda. Hamlet, ya. Cervantes, y daremos aquí casos en el libro, hay muchos. Y otro, por hablar de un contemporáneo, que es James, un escritor irlandés, Joyce. James A. Central, que la viene de Agustín, un pensador clave para nosotros mañana. Agustín y el libro de James Joyce, y sobre todo por su Ulises. Les lees y están escribiendo en cualquier época. Los que escribieron en un momento ahí no rige el principio del tiempo y el espacio. Hay cosas que nos dice Shakespeare que son de hoy, pero para los que entendamos que el ser humano tiene esa grandeza y esa hondura, probablemente hay otras especies que también, pero los perritos sueñan. Aunque el ser humano piensa que no, perritos sueñan. Cualquiera que tenga un perrito, una perrita sabe que están soñando a veces y tienen muchos sentimientos. Pero bien, el ser humano, ya sabemos que aquí en el centro del universo, en un sitio que no es un planeta, porque planeta significa no, estamos aquí centrando todo en el universo y somos lo más de lo más, todo está a nuestro alrededor, controlando todo, casi todo. Pobrecitos, pero si no controlamos nada. Te viene la vida y te hace así una cosa y te quedas, que todo se te cae, lo cual no quiere decir que no podamos hacer cosas, y en donde ni mucho menos estamos militarizados, eso que nos hacen los... Bueno, mañana tocaremos lo del nacionalismo, me paro aquí, creo que me he pasado mucho, les quiero pedir perdón, tómenselo no como una falta de respeto, sino de entusiasmo, ¿eh? He venido muy lejos y les veo ahí, y que me han tratado tan bien, o sea, como esos parientes que vienen del pueblo y que no se van. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues estoy aquí. Profesor Royce, muchas gracias por su interesante charla. Quizás una pregunta, porque me resuenan muchas de las cosas que usted ha venido señalando con cuestiones que yo he trabajado, como por ejemplo su posición crítica. Usted se centra en la crítica a la sociedad vigilante que cancela muchas de las posibilidades de carácter humano, y en ese sentido viene la pregunta: ¿es esta crítica que usted hace a la sociedad vigilante un intento de rescate de las posibilidades del disfrute, de la espontaneidad humana, de la libertad, de la poesía o de la imaginación? Porque pueden entreverse en todo lo que usted nos ha venido
digamos, contando, ¿no? Una posición análoga a autores como Jean-Baptiste Vico, ya lo señala usted, con Baltasar Gracián, que quizás que tiene resonancias con el mismo Kant en el ámbito de la imaginación, o ¿no? con Hannah Arendt, o con el mismo Gadamer, quizás. Podríamos decir que toda esta crítica que usted hace tiene resonancias con el intento de rescate de estos autores y de la retórica, ¿no? Del buen juicio, porque además usted utiliza aquí, veía yo, ¿no?, que tiene usted un texto sobre el rescate del buen juicio, imaginación, sentido común. ¿Podría abundar un poquito más en eso? Me han preguntado todas muy pertinentes y muy sabias. Fíjate, yo tanto sí y no. No es la defensa de lo que se han llamado residuos de la teoría económica, ¿no? A lo que no llega la lógica, el pensamiento del logos, que si te fijas, el pensamiento del logos siempre está en estado de armado, ¿no?, en posición de combate. No, porque eso es parte del juego, ¿no? Es la posición de muchos pensadores, el propio surrealismo, la fantasía del arte. Se ha intentado decir, no, bueno, tenemos el logos, pero luego está en todos esos componentes irracionales o a favor de la irracional, de la espontaneidad. Sí y no. Decía un pensador interesante, sefardí, aunque no es Jacob Levi Moreno, él comentaba que en la creatividad hay una parte de espontaneidad, pero tiene que haber luego también una parte, decía, en la acción hay una parte de espontaneidad y de creatividad. Decía que la espontaneidad es necesaria, porque si no se inhibe tanto al ser humano que le puedes ahogar. Es como le pasa a los niños, que con esas pedagogías tan entrenadoras, llegamos a, mañana saldrá el tema, fíjate que los niños antes de los 8, 9 o 10 años no hablan del tiempo. No, uy, qué verano, qué invierno, los niños no hablan del tiempo. Eso hablan después los adultos. ¿Qué significa eso? Pues les aburren, no necesitan eso. Los niños no hablan del tiempo. Los niños tampoco hablan de, uy, ¿cómo has crecido? ¿O cómo has envejecido? No. ¿Por qué? Porque son retahilas que se utilizan para tapar la depresión a la que lleva una pedagogía desorientada, desnortada. Y claro, verdaderamente eran magos. Muchos artistas intentaban eso, pues, restaurarlo, con ejemplos sublimes, ¿eh? Cuidado, porque ahí, fíjate, esos pintores, no sé, preciosísimos, que tiene. Pero no, porque Moreno decía, la creación tiene que haber una parte espontánea, sí, pero si tú tienes 100% de espontánea, yo aquí con plumas verdes, sería un tonto espontáneo. Tiene que haber espontánea, pero también tiene que haber mucha inteligencia y experiencia y creatividad. Si no, no se logra. ¿Que la creatividad es necesaria? Sí, pero si es todo espontaneidad, que era un poco en lo que cayó el mal surrealismo. Pues bueno, este señor viene aquí, se me vino aquí. Luego, en cuanto a recuperar, el caso de Vico, creo que sí, porque Vico era un retor. En realidad, la retórica, se ha hecho un ataque a la retórica muy malo, es calumnioso. Porque la retórica no es. Hay dos interpretaciones de la retórica del campo, porque es un campo militar de la dialéctica. Tienes que la retórica es el ars falendi, el arte de engañar. Pero ya Gentiliano, en su libro precioso de las instituciones, dice: si la retórica fuera para engañar, eso no haría falta esta ciencia, ustedes lo han hecho de toda la vida, dice, las prostitutas y los trepadores. ¿Qué onda que no nos engañan? No, la retórica es el arte de decir. Ha hablado el presidente de gobierno, ¿y qué ha dicho? Y hay que pensar que si yo vengo aquí, no puedo hablar igual aquí que estuviera ante 100 personas. Hace poco, en una institución preciosa de Madrid, Casa Sefarat, pues daba una conferencia parecida. Pero yo me encontré con que había 80 personas de toda la ciudad, que es una cosa muy preparada, de personas interesadas en esto. No puedo haber hablado igual. De hecho, me dice un alumno, si es que se habla como una clase, era de una clase de las que dan. Claro, porque no, si yo soy cardiólogo y le tengo que dar un diagnóstico a una persona, no es igual se le dé a un niño de 5 años que a un ancianito, que a un joven. ¿Lo hago por manipularles? No. Me fijo en ellos, les escucho, por ver cómo les tengo que decir una cosa que tiene que ser lo que yo considero es verdad. Pero se lo tengo que decir de una forma para que lo puedan entender y no les dañe.
¿Que lo puede utilizar el conocimiento de las personas y de las situaciones para manipular? Sí, pero no, la parte retórica no busca eso. La tradición retórica piensa en que no solo hay una persona que habla, es que hay otras que escuchan con una fantasía, unos conocimientos, y además no parte de las presencias. Ustedes están aquí, me paso del yo al ustedes en plan, así, por hacerme el interesante, porque en realidad os veo muy cercanos. Pero si ustedes están aquí, estar aquí 2 horas escuchando a otras personas tiene mucho mérito. Y lo peor, o lo mejor, es que han venido y han construido un silencio basal. Estos 10 segundos, fijaros el peso que tiene. Bueno, ese peso está debajo. El gran mérito de venir aquí, personas que tendréis una vida muy llena de cosas, y hacéis el esfuerzo y venís ahí y construís ese silencio y decís, Javier, a ver qué puedes hacer. Es tal el honor que desde el punto de vista de la tradición retórica democrática, los que estudian para profesores, lo primero que yo les digo, pensar el honor tan grande que os hace ese auditorio. Que van ahí y os dan 2 horas de su vida. Por eso en la música lo más importante es el silencio. Incluso hay un músico contemporáneo, que sabéis, que tiene una partitura, es en silencio completamente, ¿verdad? Pues, y no deja de ser una reflexión interesante, pero no para la dialéctica. Para la dialéctica, ese alumno muy interesante ha participado mucho, y es uno que a lo mejor ha estado hablando y haciendo preguntas. Claro que es participación, pero a lo mejor esa personita que está allí callada, en silencio, es el mejor o la mejor del curso. Pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque no es solo el hablar, no son la presencia de las palabras, la invención se concreta en la disposición y luego hay una elocución. La invención es importantísima, la fantasía y luego el rigor. Porque a mí te dicen, bueno, entonces esto no son matemáticas. Cuidado, la persona que diga eso no ha estudiado matemáticas. Por razones biográficas yo he estudiado matemáticas. Bastante tiempo. Y recuerdo que me fascinaba, es quizá la ciencia más imaginativa que existe. Hay una parte de las matemáticas, y alguno lo ha estudiado, que es la teoría de los números complejos. Los números complejos tienen, por decir, una parte real y una parte imaginaria. Fíjate, atreverse a decir eso. Y nadie acusa a los matemáticos de irreales, ni mucho menos. O generar o hablar de un espacio ya de 3 dimensiones, lo puedes pensar. Pero un espacio de 4 dimensiones, de 5, no 4 con las... curvas con el tiempo y tal, y de 5, y un espacio de 1 millón de... Y de eso trata la matemática con una facilidad, el concepto de asíntota, de límite, de infinito. Es que lo concreto no es estar en el escenario corpóreo de la vida, porque ahora nosotros estamos aquí hablando y no estamos en el escenario corpóreo de la vida, sí, pero hay más. Y creo que esto, sencillamente, si vas a Aristóteles, en la primera línea de su libro sobre retórica, dialéctica y retórica son antístrofai, lo traducen como hermanas gemelas. O sea, separarlas, desde el punto de vista de Aristóteles y la cultura griega, es una barbarie y un error grandísimo. ¿Pero qué es antístrofai? Antístrofas es algo más que hermanas gemelas. Antístrofas son en los coros griegos, que entraban por la izquierda del espectador y luego se iban por la derecha, cuando se iba al coro se acababa la obra y se llamaba Éxodus. Es curioso que con esa palabra empieza la historia del judaísmo. Pues en el coro salía, y el coro tenía más de una voz, y a veces el coro, una parte del coro decía algo, que no era lógico, pero a veces, como cuando Casandra habla con el coro, no era muy... ¿Eso era irracional? No, no, ni mucho menos. Lo que no estaba dentro de los esquemas que podía traducir la lógica. Y luego otra parte del coro decía otra cosa, eran antístrofas. Entonces, ¿cómo puedes tú separar, si Aristóteles, desde el mismo aristotelismo, mira que es duro, no puedes separar en un coro, y bueno, la mitad váyanse. Bueno, esas ciudades de aquí no, me decían una sobrina, en Estados Unidos, una, han vivido en un sitio que decía, aquí es para personas mayores de 55 años. Yo voy a un sitio, en Chile vivía en un sitio precioso, donde no veía niños, me ponía nervioso, o no ves ancianitos, me pongo nervioso. La vida está para hombres, mujeres y niños, la vida es real. Pero esas son cosas delirantes. Así que eso hay que tener cuidado. En realidad no es un canto. Hay que recuperar a Goya. Goya es un pensador. Porque tiene un pintor, a mí me parece, de esas joyas de España. Sí, sí lo es. Pero habla en trance. No puedes decir que sea real. Lo que pasa es que en el lenguaje del escenario corpóreo de la vida, sí es cierto que necesitas la precisión y los centímetros. Pero hay más cosas.
en el mundo interno no tenemos centímetros, no, las cosas, hoy incluso en la física actual, hay realidades que están en dos sitios a la vez. Pero aquí, en el principio aristotélico, y Hobbes es un aristotélico, o esto es un libro o es otra cosa. No puede ser dos cosas a la vez. Pues sí, en los sueños se puede ser dos cosas a la vez. ¿Es reivindicar eso la No, porque por eso he insistido, sin la exactitud, pues no nos encontraríamos aquí. Es que además del canto a la exactitud, la pulcritud, los protocolos, el análisis, la filosofía de la ciencia, todo eso, además de eso, tienes que ser consciente que hay mensajes en una botella que te vienen y que no controlas. Y que si anulas eso, estás mutilando la vida. Entonces sería, sin perder toda la maravilla de la ciencia y la técnica, pensar que eso, y si eso, y en ciencia política, si estás hablando con un ser humano, es que si eso no lo quieres ver, es que te estás... Ahora, es más controlador, claro. O sea que sería por ahí, y con todos mis respetos a Gadamer, Gadamer tiene textos de jovencito. Yo creo que más sería un canto a el camino que lleva la ciencia, sacarlo de lo mortuorio. Por ejemplo, yo veo el Renacimiento muy mortuorio. Para empezar, la palabra renacer, ya, ¿qué te surge en la cabeza? Que para renacer hay que morir. Y los tiempos oscuros de la Edad Media, oscuros para usted, porque van a ser tiempos oscuros, ¿verdad? Y el Renacimiento, son, yo creo, interpretaciones terribles, que se hace de la historia con una intención, la que sea. Hay que abrirlas. Y yo creo que hay que bajar el orgullo de los profesores, compartirlo más con... Y buscar, por eso lo decían los retos, no tanto la verdad como lo verosímil. Yo te vengo aquí y te digo, mira, esta es la verdad, fíjate de mí. Tú me dirás, Javier, si yo te conozco, supongamos que es el caso, me fío de ti, claro que sí, tal, pero por favor, ¿me lo puedes hacer que yo lo entienda y que lo compruebe? Y no es desconfianza en mí, es que tú quieres compartir, entonces es la verosimilitud. Hágame usted verlo. Y entonces yo te doy pruebas, te doy citas, tal, pero no es por apabullarte ni hacerme, no, sino porque mi amiga me ha dicho, yo me fío de ti, Javier, pero... Me fío porque me lo dices, pero es que me convendría también yo que participe en la verdad. Y claro, es muy fácil, ya los retores se les ha triturado. Y el pasar del mundo de la vista al oído. Esa es la otra tradición aristotélica, el otro principio dictatorial. La luz. Oye, esta es una pregunta que te hacen desde las redes sociales. Te pregunta Omar, que has criticado algunas pedagogías y entonces... ¿Cuál es para ti una pedagogía que recomiendes? Bueno, no soy didacta, me falta ciencia para recomendar. Desde luego sí sé lo que es muy, muy peligroso, que es el socratismo. Porque el socratismo introduce la desconfianza de nuestros maestros. Se les controla y se les convierte en ídolos. Y como decía un pensador eminente del siglo XIII, Najmánides, judío de Girona y cabalista y médico, él decía... a los discípulos, tened cuidado con los ídolos, porque os arrastran, os dejan sin consejo ni entendimiento, y al final os quedáis vacíos. Hoy hay muchas personas que siguen ideologías, libros, pensadores, como decía mi amiga, es que te he pasado 20 años siendo una monja de izquierdas, me decía, o te puedes arrastrar. Yo creo que sería bueno recuperar aquel sabio y pensar lo siguiente: si tu hijito se pone malo y estás toda la noche observándole, porque te ha dicho el médico, tiene que recuperar la conciencia, si no, puede pasarle cualquier cosa. Pero a ver si pasa la noche, y entonces tú no te vas a dormir, claro. Te quedas allí, te llevas un librito lo que pueda, y te pones a mirar a tu hijito toda la noche. Cuando acaba le diría a nuestros... Cuando acaba la noche viene el médico y dice, ha pasado el peligro. Das una ducha y te vas a trabajar. Yo diría, esa noche en vela, la has entregado, has estado mirando a tu hijito como si fuera un ídolo. ¿Es un ídolo tu hijito? No, porque tú no te vas vacío. Has entregado una noche y una atención sublime y suprema a ese hijito, pero no te vas vacío, te vas lleno. Pero cuando arrastran estas ideas o estos pensadores que arrastran a la gente, y mucha gente luego se siente vacía. Así que no es tan... Así que yo creo que el socratismo ha hecho mucho daño. Económicamente es el más barato, porque puedes poner a 100 personas, incluso puedes dar octavillas, pero esa relación en que los maestros no son ídolos, y en donde los maestros están vivos y activos, y son más peligrosos también, en el sentido de que te tienes que relacionar con ellos de otra forma, hay que recuperarla.
yo creo más en la tradición democrática, que no puede ser tampoco retórica, porque ya yo uso, desde luego, sí la practico con los doctorandos, y ya son testigos y algunos profesores, de uno en uno. Hay de ciertas cosas que no se puede tratar ya a partir de uno en uno. Y añadía, sin cobrar, que es lo que quizá Freud se equivocó, no tuvo más remedio, introdujo el pago en el psicoanálisis, con todo el daño que eso le ha traído a una ciencia maravillosa.